Buenas noches amigos espectadores de Canal 33. Esto es Cambia Madrid, la tertulia ciudadana, la tertulia de todos los madrileños, no solo de la capital, sino de los 179 distritos, no, municipios de la región. Estamos un día más, hoy es miércoles, eh, estamos a 18, creo, de, de, mayo. de mayo de 2022. Y hoy tenemos también un menú preparado para todos vosotros que consiste, como siempre, en la tertulia, en el análisis, eh, en información cultural y, en un primer momento, en una entrevista. Y como ya tenemos por aquí sentado a nuestro protagonista estrella de esta noche, le vamos a, a saludar. Él es Ángel Niño, delegado concejal del Ayuntamiento de Madrid de Emprendimiento e Innovación. También es eh, concejal presidente del distrito de Ciudad Lineal y presidente de Mercamadrid. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas no noches. sé si me dejo por el camino algún cargo. Bueno, no importa. La verdad es que es pues, muy alegre de volver a estar por aquí. Gracias y, por venir. Y deseando de poder hablar pues, de un poquito de la innovación y el emprendimiento que estamos haciendo en Madrid. Y sobre todo, pues una vez más agradecerte, como siempre hago, pues el, la cercanía que tenemos para hablar a todos los vecinos, que yo creo que es importante también. Efectivamente, has estado por aquí en la, en la tertulia, lo comentábamos eh, antes, con concejales, también hablando de Ciudad Lineal, pero ya era hora y nos ha costado mucho, pero te tenemos aquí para hablar eh, de eh, innovación y emprendimiento, porque estás recorriendo muchos medios de comunicación, y audiovisuales y no audiovisuales, precisamente para situar a Madrid. En, en la pole position de la innovación española, ¿cómo lo estás consiguiendo? Okay. Bueno, eh, yo creo que al final esto parte de una estrategia que fuimos hicimos unas pinceladas al inicio de, del mandato y que hemos ido ejecutando pues con mayor o menor acierto, pero bueno la realidad es que al final un ecosistema de emprendimiento lo que hace es generar un crecimiento económico y unos puestos de trabajo que a su vez atraen a otros emprendedores a elegir la ciudad de Madrid en este sentido pues a, Apostamos por una estrategia clara y concisa, que es, en primer lugar, régimen jurídico seguro, que existe en Madrid, régimen fiscal favorable, que existe en Madrid, y una vez tenemos eso, apostamos por un apoyo integral a cualquier emprendedor en la ciudad de Madrid. ¿En qué consiste este apoyo eh, en, a, todo, a cualquier emprendedor en la ciudad de Madrid? Pues en empezar desde el principio. ¿Qué es lo que busca un emprendedor? Un emprendedor busca ayuda. En esas fases iniciales en las que tiene una idea, lo que busca es que alguien le apoye. Nosotros sí. creamos la ventanilla única, esa ventanilla única en la que cualquier emprendedor de España, no solo de Madrid, puede venir a, a Príncipe de Vergara 140 o hacerlo a través online, por supuesto, y decir, oye, tengo esta idea, por favor, ayudarme a llevarla a cabo. Pasamos ese punto, le enseñamos a crear un plan de negocio, le ayudamos a ver si su idea es viable o no. Si no lo es, también se lo decimos. Yo creo que es mejor que te digan que tu idea no es viable al principio más que cuando ya hayas invertido mucho tiempo y dinero. Y si es viable, pues le alojamos en uno de nuestros viveros de empresas o en uno de nuestros centros de innovación de, de la ciudad. ...con programas de aceleración específicos... ...yo creo que esto es muy importante... ...a lo largo de, de todo ese tiempo... ...que están en nuestros centros de emprendimiento e innovación... ...les hacemos unos programas en los que les enseñamos... ...pues cómo se tiene que hacer un, el tema fiscal dentro de la empresa... ...cómo se tienen que hacer los contratos... ...cómo se contrata gente... ...qué es lo que deben hacer para hacer networking... ...algo muy necesario en el mundo del emprendimiento... ...qué es lo que tienen que hacer para salir a vender fuera de España... ...o qué es lo que tienen que hacer para conseguir las licencias municipales... ...pues ponerse, muchas gracias Ángel... ...yo quería que esto fuera una primera pincelada... Pero pero no te he querido interrumpir porque creo que, que es importante contar todo ese proceso que bien nos has explicado para apoyar al, emprendi al emprendimiento aquí en Madrid, porque eh, la verdad es que los empresarios y los nuevos eh, emprendedores pues, necesitan de ese apoyo. Avanzaremos, ahondaremos más en esa cuestión después de la publicidad, pero antes recordaros que eh, nos he explicado que después, en la segunda parte del programa, en torno a las nueve y media, eh, están ya por aquí eh, los alcaldes, cuatro alcaldes de Torrelodones, de Galapagar, de Batres y Navagalamella, de cuatro partidos políticos diferentes, para hablar de municipalismo, de lo que les preocupa, de asuntos comunes, pero también de asuntos específicos de, de sus respectivos municipios, dispares en la Comunidad de Madrid, pero, pero con problemas y cuestiones que han querido traer a esta mesa de Canal 33. Vamos a ser una vez más portavoz de los alcaldes con esta mesa que eh, no se verá en ninguna otra televisión regional madrileña. En la tercera parte del programa, en torno a las eh, 11 menos cuarto de la noche, estarán con nosotros dos actores de la compañía eh, de teatro de Paloma Mejía Martí, que está ubicada... En la, en la calle Pez, en los Teatros Victoria, nos van a hablar del arte de la danza y del teatro, de cómo está siendo el regreso a los escenarios post COVID, de las novedades, de, de esa afinidad con el público eh, de, de, las, de las escenas de la repercusión artística en varias facetas, hablaremos con ello en la última parte del programa. Así que les dejamos un minuto de publicidad y les pasamos con nuestra compañera Miriam. Ella nos va a hablar de los cursos de empleo de la Comunidad de Madrid. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos gratuitos. Estos cursos de la Comunidad de Madrid están dirigidos a personas desempleadas, a trabajadores ocupados que deseen mejorar su cualificación y su carrera profesional. Accede a una amplia oferta formativa con un alto contenido práctico en la que obtendrás un certificado de profesionalidad o un módulo de estos certificados. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo. Una formación en diferentes sectores que abarcan ámbitos estratégicos de la economía madrileña, industrial, comercio, transportes, logística, digitalización. Infórmate en el buscador de cursos de la Comunidad de Madrid, en tu oficina de empleo, llamando al 012 o escaneando ahora el código QR que aparece en pantalla con los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, mejora tu formación, mejora tu empleo. Pues regresamos de nuevo, continuamos con Ángel Niño, eh, concejal delegado del Ayuntamiento de Madrid de Innovación y Emprendimiento. Buenas noches de nuevo Ángel, nos estabas contando el proceso de ayudas, los canales con los que cuenta el Ayuntamiento de Madrid para eh, pues, favorecer a los emprendedores. Un emprendedor español que siempre se ha quejado de, de esa falta de ayudas y de la burocracia. ¿Qué está haciendo el consistorio, tu área de gobierno, pues para, para evitar esta, esta, este farragoso proceso de trato con la con administración en el momento en el que quiere montar un negocio, una empresa? Pues mira. Eh, como antiguo emprendedor, no te hablo como concejal, como antiguo emprendedor te puedo decir que efectivamente el proceso de crear una empresa en España es complicado, bastante difícil y que además necesitas apoyo. Qué es lo que hacemos nosotros, o sea, es tan sencillo que nosotros en el punto de ventanilla única de Príncipe de Vergara, de Madrid Emprende, ayudamos y creamos una empresa. Con el emprendedor al lado, o sea, le ayudamos entonces en toda esa creación. O sea, puede sentarse al lado de uno de los funcionarios de Madrid, emprende y salir de allí con su empresa creada. Pero por directamente tanto... estamos hablando. No, 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 no metafóricamente, no metafóricamente sino... llevando la documentación. O sea, pues requiere una serie de documentación, por supuesto, puedes salir de allí con tu empresa creada, porque somos un punto PAE en el cual ayudamos a crear las empresas. Por tanto, es un avance muy grande, porque al final eliminas toda esa burocracia. Pero bueno, como estábamos hablando, pues también un poco comentarte, más allá de esa ventanilla única y ese apoyo inicial, luego en los viveros de empresa que tenemos en la Ciudad de Madrid y también en los centros de innovación, pues se apoya a esos emprendedores porque la burocracia no solo existe en la fase inicial de la creación de la empresa, existe, por desgracia, durante todo el funcionamiento de la misma. Hay que hacer declaraciones trimestrales, hay que hacer declaraciones anuales, si tienes empleados tienes que pagar mensualmente tanto la, la cotización del trabajo como al propio trabajador. Bueno, mucha burocracia. Por tanto, también les ayudamos en esa fase. Y decirte pues que además, eh, eso, o sea, ese apoyo integral no solo termina ahí, sino que muchos emprendedores... Quieren dar el salto y dicen oye yo ya he estado durante un año o tres años dependiendo del programa de aceleración que elijan con el Ayuntamiento de Madrid y quiero salir al mercado y quiero buscar socios pues nosotros también hemos creado los foros de inversión en los que traemos inversores de todo España y de fuera de España aquí a Madrid y les ponemos delante a nuestros emprendedores para que estos puedan solicitarles esas rondas de financiación que les pueden ayudar a seguir creciendo y bueno esto ha, ha hecho que pues, Madrid se posicione como la sexta ciudad más atractiva de Europa uh -huh. para la creación de startups según Financial Times ya no lo deciden ninguna administración en, ...sobre todo para startups tecnológicas es. y emprendedoras... ¿no? ...eso es, al final las startups tecnológicas... ...en Madrid existe un caldo de cultivo muy grande... ...porque hay mucha tecnología... ...de hecho seguimos la inversión... ...el año pasado se multiplicó por 600%... ...o sea una auténtica barbaridad... ...casi llegando 600%. a 2.500 millones de euros... ...que es, hablamos de muchísimo dinero... ...pues solo como empezaba diciendo que... ...al final el emprendimiento y la innovación... ...trae mucho dinero a la ciudad... ...y mucho empleo de, alta, de alto valor añadido... Y, ...y yo creo que es por eso por lo que hay que apoyar... ...y tanto es así... Que mmm, tenemos todos los viveros de empresa de la ciudad de Madrid pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, tanto los viveros de emprendimiento como los viveros tecnológicos al 100% de ocupación. Incluso en algunos que ha habido esperar, lista de espera. Hay que esperar. Importante, también es importante la digitalización de los ciudadanos y de la administración. Eh, el Ayuntamiento se ha puesto en las pilas en, en esto último. ¿Y cómo se puede conseguir la digitalización sin dejar al lado? pues la gente mayor de 50 años, mayor de 60, que no tiene eh, pues tanto conocimiento en, en, en este asunto y que puede quedar, pues como hemos visto con los bancos, eh, apartada ¿no? o necesitada de, de otras personas y al final con pérdida de independencia. Pues mira, es que tienes toda la razón. Yo creo que una de las cosas más importantes es que tenemos que solucionar desde las administraciones públicas es la brecha digital. Eso es. Esa brecha digital es fundamental para que podamos avanzar. Yo creo que hay que tener claro una cosa, si queremos tener una ciudad innovadora y puntera a nivel mundial, la brecha digital se tiene que reducir. No puedes tener una ciudad innovadora en la cual dejes digitalmente fuera a muchísimas personas. Por lo tanto, hay que tener una. Si queremos tener una ciudad innovadora, tenemos que tener una población digitalmente avanzada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, varias líneas de actuación. Y creo que hay que decirlas. En primer lugar, hay que digitalizar la administración. Entonces, así. Bueno, eso es así. Debería eso es estar claro. ya, ¿no? Está en proceso, de hecho está haciendo un gran trabajo, desde, en este caso el IAM, el Centro de, de Informática del Ayuntamiento, en esa digitalización interna y formación a los funcionarios. Pero también hay que realizar una labor importantísima de digitalización exterior. No puede ser que como hace 10 años la gente tenía que ir a una ventanilla para tener el certificado de empadronamiento o para renovar cualquier documentación. mañana. Claro, efectivamente, eso no puede ser. Y eso hay que hacerlo 100% digital. Y el Ayuntamiento preveemos que entre este año 2022 y el 2023 el 100% de los trámites con el Ayuntamiento de Madrid ya sean 100% digitales. O sea, que todo se pueda hacer desde tu casa con tu certificado digital. Hablando de certificado digital, esto es importante. Como te comentaba, yo creo que esa brecha digital tenemos que. Pues reducirla al máximo, que es lo que hemos hecho específicamente desde el área de innovación y emprendimiento. Pues hemos creado el programa Aptitud para personas mayores, de centros de mayores de, de Madrid, que uh -huh. vayan a nuestro centro de inteligencia artificial, ya ves, como muy, muy innovador, y allí les enseñamos a usar certificados digitales. Les enseñamos a instalar, no tengo el móvil a mano, pero les enseñamos a instalar en su móvil el certificado digital. Ver pero cómo se el... Estamos hablando de personas de 70, de 80 años, que directamente, no hay un paso previo para que empiecen a, a darle mira, a, a la tecla antes que empezar. O, que, o a lo mejor estamos equivocados. Claro, estamos equivocados. es que, mira, te, te digo una cosa, es no es darle a la tecla, es darle al a la smartphone, porque a casi, casi sí. todas las sí, personas sí, mayores sí. saben usar WhatsApp. Y de eso, hecho, eso sí, es verdad. Todos saben usar WhatsApp. Entonces, antes, antes un móvil que un ordenador. Eso es. O sea, el ordenador de hecho no lo quieren. O sea, de hecho dicen, no, no, a mí en el móvil o en la tablet, ¿no? El ordenador a mí no, no me lo sí, pongas. Ejemplo, mejor ¿Y mejor. qué es lo que ocurre? Pues que dar ese salto desde utilizar el WhatsApp a poder con un certificado digital pedir el certificado de empadronamiento o renovar el, sí. el, la tasa del o coche pagar un eh, o pagar un impuesto, pues, pues, pues no es tan largo el camino. Entonces, pues tanto los primeros como los terceros martes de cada mes realizamos el programa para personas mayores para que también se digitalicen, porque, insisto, esto es una de las cosas que tenemos que poner un esfuerzo descomunal, pero no solo con personas mayores. También tenemos programas para mayores de 45 en los cuales les enseñamos o les formamos o reforzamos su formación en emprendimiento y en tecnología. Es algo muy necesario. Yo creo que tenemos una población, por desgracia en España tenemos una tasa de paro alta, pero también sí. tenemos muchísimas profesiones demandadas en el ambiente digital. Por tanto, reconvertir a profesionales que a lo mejor no han tocado un ordenador en su vida y que puedan pues, utilizar, empezar a utilizar las herramientas básicas, pues les da un gran avance y es importantísimo, claro. Uh -huh. Su departamento ahora está enfocando los esfuerzos en la tecnología blockchain. Mucha gente, y yo me incluyo, no, no sabemos en qué consiste esta tecnología, a pesar de que hay ya eh, medio millón de euros eh, desde el ayuntamiento destinados a ella. ¿no? Pues mira, voy a intentar hacer un resumen Venga. rápido de lo que es esa tecnología. Esa tecnología, al final, eh, cualquier persona que piensa en una base de datos, que yo creo que eso ya más o menos todo el mundo sabe lo que es, piensa en un gran servidor eh, metido en una cueva en la cual hace mucho calor, más o menos, ¿no? Sí. sí. Pues esa tecnología lo que hace es, eh, mediante descentralización de esas bases de datos y unión de cadenas de bloques, tener bases de datos descentralizadas por todo el mundo, que ya no son grandes bases de datos y que además no tienen un coste tan alto como el que pueda tener. Por tanto, es una tecnología totalmente disruptiva, una tecnología descentralizada y una tecnología que es, puede ser auditada a lo largo de toda la historia de la cadena de bloques. O sea, algo que no existía hasta hace unos años, que se creó el primer blockchain del mundo, fue el Bitcoin en este caso, que es por lo que es famoso, sí. pero ahora existen múltiples tecnologías, tanto en el mundo de criptoactivos como en el mundo de la empresa privada. ¿Qué es? Es una tecnología muy eficiente, muy, sobre todo muy eficiente, y es una tecnología que permite ahorrar muchísimo dinero, sobre todo a nivel administrativo. Y te pongo un ejemplo. Si tú ahora intentas consultar el registro civil de hace 40 años, pues probablemente te tengas que ir a una sede en la cual sí. alguien va a tardar 5 días en encontrar el papel. Si utilizas esta tecnología, tardarías como 10 segundos. Si todo pasa a esa tecnología tardaría como 10 segundos porque todo está perfectamente archivado, auditado mm. y no puede ser modificado. Por tanto, en el Ayuntamiento de Madrid hemos hecho un esfuerzo inversor muy grande, en este caso medio millón de euros, para que todas las empresas tecnológicas, ya sean startups, ya sean grandes o pymes, empresas que tengan tecnologías que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de los madrileños mediante tecnología blockchain, poder ayudarles, en primer lugar, a que se queden en Madrid, porque yo creo que esto es importante, sí. y en segundo lugar, si son tecnologías que se puede aplicar al Ayuntamiento de Madrid, a incorporar estas tecnologías a la administración, porque si somos capaces de incorporar tecnologías que nos ahorren tiempo y dinero seremos más eficientes utilizando los recursos de todos los madrileños. Eh, Hablabas de bitcoins, ¿cómo está la situación? Porque tan pronto vemos noticias de que es la, es la criptomoneda del futuro como otras en las que se habla de estafas, de volatilidad. Sí, bueno, la volatilidad es algo intrínseco. De sí. hecho, hace no mucho leía, bueno, también es cierto que yo hablo como persona que lleva muchos años dedicándome a la tecnología, sí. fuera de cuando era concejal, sí. por tanto hablo más como creyente en la tecnología que como otra cosa, pero sí que es cierto que es muy gracioso que últimamente ha recibido una de las, lo que te comentaba, hay muchísima tecnología, una, uno de los criptoactivos ha recibido, pues lo que viene siendo, no funcionaba, no funcionó, se, se hundió o recibió un ataque externo, eso está por ver, pero bueno, básicamente, imagínate que una gran empresa del mundo cae, pues es lo que ha pasado en el mundo cripto, eh, afectado al resto, pero la realidad es que, a día de hoy la capitalización sigue siendo de más de un trillón de dólares americanos. Por tanto, yo creo que es cierto que genera muchos titulares, pero desde luego estoy convencido que el futuro de las finanzas pasa por el blockchain. Puedes llamarle Bitcoin, puedes sí, llamarle sí. Ethereum o la criptomoneda que tú quieras o la moneda dólar digital, euro digital, pero desde luego va a pasar por ahí. Bueno, pues eh, aquí la opinión de un experto. <laughs> que lleva años tanto en la empresa privada como en la pública. Eh, pues precisamente sobre esta cuestión me gustaría saber qué recursos pone el ayuntamiento, programas o herramientas, pues para controlar pues, esos ciberataques que hablabas, eh, pues los virus eh, y todo informáticos y, y todo este asunto de, de la ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad es también uno de los puntos más importantes en la tecnología del presente y del futuro. De hecho, ya hemos visto y ha sido muy comentado lo que ha pasado con Pegasus y diferentes sí, ministros sí, sí, en, en este país. Pues eso es un problema de ciberseguridad sí, sí, tal sí, cual. Sí, 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 ¿Qué sí. es lo que hemos hecho desde la Ayuntamiento de Madrid? Bueno, estábamos haciendo desde la Ayuntamiento de Madrid, pues vamos a abrir el primer centro de ciberseguridad público. De, eh, de una administración que va a estar ubicada en Arabaca, se va a llamar Arabaca Innovation Lab, Ajá. en el cual lo que vamos a atraer es startups del mundo de la ciberseguridad, también por supuesto universidad, grandes empresas y personas que tengan interés en la ciberseguridad, vamos a incorporarlos en este centro que se ubicará en Arabaca y ahí lo que vamos a hacer es a trabajar en tecnologías disruptivas que puedan ayudar en primer lugar a mejorar la ciberseguridad de nuestro ayuntamiento y en segundo lugar a atraer tecnología e inversión a la Ciudad de Madrid. Con expertos profesionales de ciberseguridad, que al final son expertos con un alto valor añadido en empleos, que a, además atraen a más gente. Yo creo que es importante también que seamos capaces de posicionar a Madrid como un referente en diferentes tecnologías. Ya lo hemos hecho en Foodtech con la apertura de un centro de innovación sí, en la alimentación, la alimentación, y ahora lo, lo estamos realizando también en inteligencia artificial, y el siguiente punto es hacerlo en ciberseguridad. Porque y esto es, no lo digo yo, esto lo han dicho todas las grandes consultoras de tecnología y de recursos humanos del mundo. Eh, durante los próximos años se van a requerir más de 30.000 expertos solo en Europa de ciberseguridad y Madrid no puede quedarse atrás en esto. Uh -huh. Hablabas del Arabaca Innovation Lab, eh, ¿ya hay una fecha? Eh, estimamos que sea después de verano. Estamos de verano. en la última fase, las obras ya están muy avanzadas, la licitación ya está muy avanzada y yo creo que después de verano, en torno a septiembre, estáis por supuesto invitados a conocer cómo va a ser este centro, pero yo creo que en torno a esa fecha ya estará abierto. También habéis anunciado el centro de inteligencia artificial del ayuntamiento. Así es, ese está, lo abrimos hace escasas semanas y lo que buscamos con este centro es atraer más allá. Y yo creo que esto es importante y también encaja mucho con el tema de la brecha digital. Más allá de atraer startups de inteligencia artificial que ya están en la ciudad de Madrid, lo que buscamos es divulgar desde un centro que está ubicado en Chamberí, en el corazón de Chamberí, la inteligencia artificial entre todos los vecinos. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos realizando? Además del curso que te comentaba anteriormente para personas mayores, un curso para niños con altas capacidades que se realiza los sábados, y lo que hacemos es mediante un cómic que ha diseñado Marvel y realidad aumentada claro. enseñar a estos chavales lo que la inteligencia artificial está haciendo actualmente por nosotros, porque todo lo que estás viendo alrededor, todo está rodeado de inteligencia artificial. Ese móvil que tienes encima de la mesa tiene una inteligencia artificial que está haciendo que tu vida sea más cómoda. Pero es que también es cierto que en el futuro todos los dispositivos que tengas conectados van a requerir una inteligencia artificial que tú probablemente te van a detectar las necesidades antes de que las tengas. Hablabas de una especie de planes educativos del ayuntamiento para sí. eh, favorecer el conocimiento de, sí, así del es. mundo virtual. Así es, de hecho, aparte de este que te comentaba del Centro de Inteligencia Artificial, nosotros en la nave tenemos diferentes proyectos para. En dos líneas. En primer lugar, atraer emprendedores. Tenemos emprendedores en el cole. Lo que hacemos es durante Semana Santa y durante el verano y durante Navidades buscamos a chavales que tengan inquietud por emprender o inquietud por la tecnología y les ayudamos en esa formación en el emprendimiento. Pero también apoyamos la iniciativa emprendedora en el ámbito de la innovación. Y lo que hacemos es crear programas específicos tanto para eh, escolares como para personas que necesitan ayuda o recursos a través de fundaciones o, por, por ponerte un ejemplo, a través de Junior Achievement, que es una fundación reconocida de prestigio, financiamos ir a los propios colegios a crear esa necesidad o esas habilidades emprendedoras entre los propios chavales. Tanto es así que el año pasado ganó una empresa que era tecnológica con muy buena idea y este año hemos dotado esta subvención de 100.000 euros para formar a pues, jóvenes en el emprendimiento y en la innovación, que yo creo que es importante sí, sí, sí. generar esa semilla porque ahí claro. está el futuro de esta ciudad y de sí, este país, sí, 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 por supuesto. Sí, sí. También una eh, novedad interesante para el mes de junio, eh, el, la décima edición del South Summit Madrid. Así es. ¿En qué, ¿En qué consiste? Sé que es muy interesante sí, para vosotros. ¿no? Sí, bueno, es muy interesante para nosotros, para la ciudad de Madrid, para, para de España Madrid. y también para Europa. Y además. Eh, generalmente el South Summit se realizaba en septiembre, este año se ha cambiado a junio, siendo así el primero de los grandes eventos de innovación del mundo. O sea, va a estar posicionado, es un evento que posiciona a Madrid y, sobre todo, en concreto a la nave como referentes de innovación. Se juntan inversores de todo el mundo, grandes tecnólogos, hablamos de grandes tecnólogos de empresas americanas que vienen a la nave a ver lo que está pasando en Madrid, hablamos también de grandes inversores y hablamos, sobre todo, y yo desde el punto de vista también que me, que me atiende, de startups, startups de todo el mundo, innovadoras según lo que son unicornios, hablamos de empresas de más de mil millones de valoración, que vienen a la ciudad de Madrid. Eso se llama, el unicornio. Eso se llama unicornio dentro del ámbito de la tecnología, que vienen a la ciudad de Madrid y que vienen y ya conocen la ciudad de Madrid y se posicionan la ciudad de Madrid con estos futuros y unicornios. también vendrán inversores inversores vienen miles y miles de Porque millones de tienen euros tienen que unirse ¿no? efectivamente ligar un... entre ellos ¿no? de hecho es de lo que se trata de unir a esos inversores en charlas con esos emprendedores y al final lo que se genera es una unión entre ellos pero en la ciudad de Madrid y esto se te hace posicionarte como una una nueva ciudad emprendedora y de nuevo una ciudad innovadora y de hecho este año Mira, si sí hemos puesto más carne en el asador, que por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Madrid vamos a hacer una licitación de un millón y medio de euros para atraer eventos innovadores de todo el mundo que vengan a la ciudad, ayudándoles a que se instalen en esta ciudad. Esto es la primera vez que se hace y lo que buscamos es que cualquier evento de innovación o emprendimiento del mundo ponga sus ojos en Madrid para quedarse aquí y generar todos esos recursos aquí. Están a tiempo eh, los emprendedores de apuntarse a este SAMI, por supuesto, por supuesto están sí. a tiempo. A ver, sí. pueden, van a poder eh, desde, de hecho, desde el área también a todos los emprendedores que están dentro de la red de viveros de Madrid Emprende, les facilitamos entradas sí, para que puedan un... ayudar, para que puedan conocer y hacer networking, porque también es importante ver lo que está pasando claro. en el emprendimiento de Estados Unidos, en el emprendimiento de Asia, en el emprendimiento de África. Pero, oye. Y esto no es por tampoco decir nada, la Ciudad de Madrid se está posicionando muy bien y de hecho muchos de los eh, unicornios de los que te hablaba antes, estoy seguro, y ya está pasando, van a ser la Ciudad de Madrid dentro de poco. La sexta ciudad más atractiva de Europa. Eh, para las startups tecnológicas y emprendedoras, según Final Seantais. Eh, también te quería preguntar, eh, aunque no tenemos ya mucho tiempo, por Mercamadrid, como presidente de Mercamadrid, Madrid, eh, tu gestión, si, el poco tiempo que le puedas dedicar, o mucho, no, no lo sé, a, al mercado de los mercados de, de España, si tienes retos también, no sé si tecnológicos, en un, pues en un negocio parece tan tradicional ¿no? como el mercado de abastos. Bueno, pues decirte que, que me dedica bastante tiempo porque la gestión de Mercamadrid es, es una gestión pues, del, del principal mercado de, de Europa. De productos frescos, el segundo del mundo, y que además pues, ha demostrado, gracias a toda la gente que trabaja allí, gracias a todas las empresas sí. y a los trabajadores, pues, ha demostrado que es crucial y super necesario. Lo vimos en Filomena Así es. y también en la pandemia, ¿no? que fue Eso fundamental es. para el abastecimiento Eso general, es. no solo de Madrid, sino de España. De España, efectivamente, y, y esto también pues, tiene su parte muy buena, es decir, que al final todo el mundo ha puesto sus ojos en Mercamadrid y ve lo que se realiza allí y el buen trabajo que realizan las empresas, pero también no nos podemos quedar atrás. La realidad es que la digitalización llega tanto al mundo de la tecnología como al mundo de la, de la, del producto de venta. Entre empresas o entre particulares, eh, o me refiero más bien en el, en el mundo de la hostelería. Por tanto, nosotros en Mercamadrid tenemos grandes retos que estamos realizando, que es eh, innovar también en este sector, innovar a través de plataformas tecnológicas, que estamos desarrollando una plataforma tecnológica para que los propios, eh, las propias pymes que están dentro de Mercamadrid puedan incorporarse, pero también a través de eh, iniciativas innovadoras. Y te pongo un ejemplo que además ha recibido un premio de innovación, que es la Escuela de la Fruta. Cogemos a chavales de cualquier instituto de la Ciudad de Madrid, sí. les llevamos a Mercamadrid, les enseñamos cuál es Ahora el proceso. De la mañana o un poco más tarde? Un poquito más tarde, no madrugan <laughs> tanto. Pero he de decirte que conocen cómo es el mercado y además conocen a alguna de las pymes que hay allí que les enseña pues, cómo son los productos frescos. Este, esto se llama Escuela de la Fruta. Invito también a todos los directores de centros educativos de la Ciudad de Madrid que vengan a la, a la Escuela de la Fruta. Ha recibido un premio de innovación como una de las 20 iniciativas innovadoras más innovadoras de toda España y lo que buscamos es. Pues, es eso, innovar tanto en el ámbito digital, pero también en el ámbito del de la, de la gran consumo, que está cambiando mucho los hábitos de consumo y que es necesario que nos adaptemos a ellos. Por tanto, y además pronto estoy seguro que tendremos buenas noticias de la digitalización de Mercamadrid, porque es necesaria y sobre todo en estos tiempos más necesaria que nunca. Bueno, de eso en, te, en Mercamadrid, pero no sé si puedes dar eh, una pincelada de tus retos para el año que queda en la legislatura, en el área de gobierno, de innovación y emprendimiento. Bueno, yo creo que el reto es continuar como, como estamos haciéndolo, porque hemos, hemos abierto ya tres centros de innovación, queremos abrir este cuarto centro de innovación y sobre todo hay uno de los puntos más importantes. Queremos que lo que está pasando ahora, que los centros de innovación, pese a que hemos abierto tres centros de innovación nuevos, están al 100%, atraemos talento de fuera. De hecho, en el último, en el último concurso de la nave, muchas de los, eh, las personas que han venido son latinoamericanas, que han venido a Emprender a Madrid. Y yo creo que el reto es seguir con esos viveros al 100% y con ese posicionamiento de Madrid. Y yo creo que lo que necesitamos todos los madrileños es que sigamos creciendo en esos rankings, que aparezcamos cada vez en más ranking y que. Cualquier emprendedor que diga quiero emprender en Europa, se venga a Madrid. Eso es el gran reto de esta ciudad. Bueno, eso en, en este año, pero vamos, es un reto, entiendo, a medio y largo plazo también. Pero ¿qué ocurre? Que hay elecciones cada cuatro años y que las últimas encuestas dan a Ciudadanos, tu partido Ángel, pues entre tres o cuatro concejales. Eh, no sé si quieres estar en la terna de los primeros puestos o en la candidatura que presente eh, Begoña Villacís dentro de un año o no quieres ya continuar en el gobierno local y volver pues a la empresa privada y tal o qué te gustaría hacer en el futuro bueno yo el creo futuro que... cercanísimo ¿eh? bueno es un año ¿eh? sí un año la verdad es que da para mucho últimamente sí. en política sí, pero sí, bueno sí, sí. Bueno, mira, que habrá que ir pensando ya no pues mira yo, yo creo que, que en esto no hay que perder excesivo tiempo y te explico vale. porque la gestión de un, la administración local es durísima y además cuando tienes tres competencias pues tan grandes digo. pues eh, te requiere muchísimo tiempo entonces yo pues personalmente creo que las encuestas pues bueno están ahí pues me parecen sí. bien pero que queda un año y hemos visto en este país que la política en sí. un año cambia mucho sí, sí. y sobre todo y esto es una como yo vengo de la empresa privada y siempre me he dedicado a la empresa privada hasta que he estado aquí en política que llevo tan solo tres años yo creo que en cualquier empresa privada, a la gente no le dicen, oye, ¿qué, ¿qué vas a hacer dentro de un año? En la empresa privada, pues sí, es sí, como... porque sí, pero no tienen a periodistas detrás, como nosotros, bueno. acechando? ¿no? Acechando continuamente. Bueno, no... En la no, creas, mira, yo, yo te digo una cosa, al final eh, es cierto que afortunadamente pues me di un sector que, que fuera de la, sí, de la que política tiene mucho, mucho recorrido. Futuro, nunca mejor. Claro, tengo, tengo empresas que he tenido que dejar para dedicarme a la política, por tanto... La verdad es que te, te, te digo totalmente en serio, no es ni una de las cosas que tengo en la mente en el día a día. En, la, en el día a día tengo la mente, pues eso, de seguir fomentando la innovación, de seguir atrayendo eventos, de seguir haciendo que Mercamadrid siga funcionando y que además que los trabajadores estén contentos y de seguir pues consiguiendo esa digitalización que estamos consiguiendo y por supuesto de seguir pensando en los vecinos de Ciudad Lineal que van a tener un nuevo centro de mayores, pues dejamos, un nuevo centro de dejamos servicios sociales. esa esa pregunta y además como has apuntado a Ciudad Lineal, yo te invito en este año que queda hasta final de legislatura, que vengas a contar a los espectadores, algunos de ellos, porque nos llaman por teléfono, son de Ciudad Lineal y llevan allí toda la vida, eh, un poco los planes que, que vas a hacer y que se han hecho a lo largo de esta legislatura pues acepto esa invitación y además estoy seguro que podremos ver la foto de hace tres años con la foto de ahora sí, y sí, será sí, sí, interesante. Que además, efectivamente, recuperaremos esa entrevista que, que te hicimos a, al principio de la legislatura. Muchísimas gracias, Ángel Niño, concejal delegado del Ayuntamiento de Madrid en Innovación y Emprendimiento, presidente de, también de Mercamadrid, como acabamos de, de comentar. Gracias por estar aquí. Te seguiremos, ¿eh? yo te sigo en... En otros proyectos que tienes audiovisuales y, y también mucho ánimo y mucha fuerza para seguir eh, y tan activamente como te veo en esas tres grandes áreas. Muchísimas gracias a vosotros, insisto, y, y gracias por al final hablar con los vecinos directamente, que yo creo que es lo importante, que vean lo que estamos haciendo y esa cercanía que vosotros proyectáis, pues es fundamental. Ya hemos dado algunos apuntes para que se, se inscriban en algunas cuestiones, sobre todo los emprendedores y startups de eh, la Ciudad de Madrid. En unos minutos continuamos, pero nos alejamos de la capital y nos vamos a municipios como Terroredones, Galapagar, eh, Navalagamella o Batres. En unos minutos, tertulia de alcaldes aquí, en Cambia Madrid. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos gratuitos. Estos cursos de la Comunidad de Madrid están dirigidos a personas desempleadas, a trabajadores ocupados que deseen mejorar su cualificación y su carrera profesional. Accede a una amplia oferta formativa con un alto contenido práctico en la que obtendrás un certificado de profesionalidad o un módulo de estos certificados. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo. Una formación en diferentes sectores que abarcan ámbitos estratégicos de la economía madrileña, industrial, comercio, transportes, logística, digitalización. Infórmate en el buscador de cursos de la Comunidad de Madrid, en tu oficina de empleo, llamando al 012 o escaneando ahora el código QR que aparece en pantalla. Con los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, mejora tu formación, mejora tu empleo. Soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Eh, son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo, porque tenemos eh, muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, le vuelvo a repetir para atenderles. Gracias, muy amables. Cada lunes a las 21.00 horas, aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos. En libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche. Aquí, en Canal 33. Tal. Tony Rivera y tú. Este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro Circo Cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú, las noches aquí en Canal 33. Os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto a fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. Soy Manuel Fernández Arias, soy Manuel Fernández Arias, sí, soy gerente de Muebles Torrijos. Soy Manuel Fernández Arias, os esperamos a todos aquí en la calle Sierra Vieja 7177 en Villa de Vallecas, aquí en Muebles Torrijos, para que podáis probar nuestro, nuestro colchón señorita Holder. Aquí os atenderemos de la mejor manera, para que podáis probar nuestro, nuestro colchón Senitas Holder. Bienvenidos al descanso, bienvenidos al descanso al descanso. pues hemos sacado una línea de colchones muy muy importante. Muy muy importante. Tenemos todo tipo de colchón, desde un colchón muy básico hasta el mejor colchón que de muy sacao con tejidos importantes como el Cachemir, hasta el mejor colchón que sacao. Bienvenidos al descanso. Bienvenidos al descanso. A la hora del descanso. Yo recomiendo nuestra propia marca que es Señorita Holder. Señorita. Una gama amplísima de, de colchones que evidentemente hacen a nuestra marca que sea más grande y sea mejor. Para que podáis probar nuestro, nuestro, nuestro... Señorita Holder. Bienvenidos al descanso. Bienvenidos al descanso de torrijos. Se recomienda comprar señorita Holder porque llevan los mejores materiales que hay en el mercado pensadas en el descanso tanto de telas como de muelles que es la mejor bicolástica, para que ese colchón dé una gran calidad en cualquiera de sus modelos para que podáis probar nuestro nuestro colchón ¿Selita ¿Selita ¿Holder? ¿Holder? bienvenidos al descanso bienvenidos al descanso al descanso soy Manuel Fernández Arias, soy Manuel Fernández Arias. ¿eh? Sí, soy, de Torrijos. soy Manuel Fernández Arias. Os esperamos a todos aquí en la calle Sierra Vieja 7177 en Villa de Vallecas, aquí en Muebles Torrijos para que podáis probar nuestro, nuestro colchón. Señorita Jolte, señorita Jolte. un sueño reparador es esencial para disfrutar de una correcta salud y una vida plena. Presentamos PharmaGol Premium, el famoso colchón indicado para personas con dolores musculares, insomnio y cansancio. Desde solo 25 euros al mes, sin intereses y sin entrada. Tendrá 30 días para probarlo en casa. Y además solo por llamar, una almohada de viaje viscoelástica de regalo. Llame al 642055736 o entre en www.viscoirrelax.com e infórmese. Cambie su colchón y cambie su vida con el colchón PharmaGol Premium. Hola, en este espacio de televisión quiero recordarles lo importante que es el descanso. Cuando no descansamos bien, tenemos un mal día, nos cuesta todo una barbaridad y hasta nos ponemos de mal humor por cualquier tontería. ¿Ha examinado su colchón? ¿Cuántos años tiene? ¿Descansa usted bien por las noches o solo duerme y se levanta más cansado? Quiero que en este espacio me preste atención, por favor. Los colchones de Farmagold Premium están realizados empleando la tecnología más avanzada para su descanso. Además, ayudan si usted padece dolores musculares, de espalda, de cuello, padece insomnio. Este es su colchón. Miles de clientes lo avalan. Descanso reparador, sueño profundo y usted se levantará más descansado y verá la vida de otra manera. Compruébelo. La mejor inversión es su descanso reparador. Pruebe los colchones Famagol Premium. No hay otro igual. Rechace imitaciones. Su mejor descanso en Colchones Farmacol Premium. Bueno, este es el momento de la tertulia, del análisis y del debate. Y, y nada, es un placer que estén con nosotros cuatro alcaldes de pequeños y medianos municipios de la región en un modelo de, de debate o de tertulia, mejor dicho, porque aquí poco nos vamos a enfrentar, quizá va a haber más sinergias, que en eso también queremos que haya sinergias entre los municipios que se conozcan y seguro que, que arrancamos algunos compromisos, también algunos puntos en común. Eh, sin más dilación, paso a presentaros a, a nuestros invitados de esta noche, a Víctor Manuel López eh, Rodríguez, alcalde de Batres. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. También a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, está con nosotros Andrés Samperio, eh, alcalde de Napagalamella. Eh, municipio de la Comunidad de Madrid, ¿de cuántos habitantes? 3.100 ya. 3.100, sí subiendo. Va a tres? ¿por dónde anda? 2.000. 2.000. Es que Estamos cada vez más que, pequeños. La verdad es que está subiendo, lo, lo comentamos aquí mucho, ¿eh? uh -huh. que mientras la capital está eh, reduciendo la población poco a poco, pero sí la está aumentando y bastante a algunos municipios. Eh, Galapagar, alcalde Alberto Gómez Martín, gracias por venir de nuevo noches, a este programa. Bueno. Buenas noches. ¿Cuántos habitantes tiene ya? Más o menos 35.000. 35.000. Estamos, sí. 35.000 a tope. Y eh, Alfredo García Plata, alcalde de Torrelodones. Muchas gracias por vosotros, venir. Eh, bueno, te hago también la pregunta: ¿cuántos habitantes.? Pues, los 25.000. 25.000. Uh -huh. eh, recordamos los partidos que no lo he comentado: vecinos por Torrelodones. Eh, por, por aquí, recuérdame. Agru agrupación de Batres. Agrupación vale, vale, vale. de Batres, también independiente del Partido Popular, el alcalde. Eh, de Navagalamella y en, ahí en la esquina Alfredo García Plata del Partido Socialista Albert, no, Alberto. Alberto Perdón no, no. Eh, Perdón Alberto Gómez Martín del, del Partido Socialista sí, verdad, que, luego, que, que luego me lían a mí. que tenemos a unos pensar. líos aquí no 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 queremos no queremos <laughs> todo con las asas que hay muchas asas bueno, y eh, voy a mirar el guión porque es verdad que cada uno ha venido a este programa invitado eh, y entrevistado eh, sobre su municipio, extensamente, como hacemos aquí, en diferentes momentos a lo largo de, de la legislatura, e incluso de forma telemática, creo, eh, Alfredo, que sí. fue así. Sí, sí, en sí. Un sí. Momento. Una, forma, eh, una vez puntual, eh, una vez presencial, y otra vez de forma telemática, creo que fue así. Sí, sí, sí. Dos al veces, principio de legislatura. Al principio sí, sí. de legislatura, y luego a mediados de legislatura, y ahora ya casi a finales, podemos uh -huh. decir. Pues si queréis, como habéis traído cada uno algún tema eh, encima de la mesa. Eh, empezamos por uno que, que os une a todos, que es el plan de inversión eh, regional, el plan de inversión de la Comunidad de Madrid en los ayuntamientos, que, que es verdad que la otra tertulia de alcaldes también se puso encima de la mesa porque se quejaba Chinchón, eh, Moralzazar, que faltaba... Eh, inversión y que la que estaba llegando pues era tarde, que había otros planes, incluso el Prisma todavía por ejecutar y sobre todo que la pandemia había hecho mucho daño al respecto. Eh, ¿Quién es el primero en disparar por aquí? Bueno, yo sí que... Adel adelante que lo... porque es verdad que como lo he propuesto yo usted, <laughs> fuiste tú de la propuesta sí. Sí. <laughs> efectivamente. Y además has tenido, para que lo sepan los espectadores, eh, en el Partido Socialista una reciente reunión de todos los alcaldes en la Asamblea de Madrid para tratar este tema, ¿no? Este tema fundamental, sí. porque estamos hablando de las arcas públicas municipales. Sí, tuvimos una, eh, una reunión el, el pasado jueves en la Asamblea de Madrid eh, eh, para apoyar una, una interpelación del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid a, al consejero, a, a Carlos Izquierdo, eh, porque... Eh, creemos que es muy muy mejorable eh, el plan PIR, es un es un plan de, de financiación de los de los ayuntamientos en, en la Comunidad de Madrid, eh, para reequilibrar territorialmente eh, nuestra región, que creo que es una región eh, pues muy potente, con muchas eh, muchas posibilidades, pero eh, con una desigualdad total entre, entre el norte, el sur, el sureste, el coro de Henares el noroeste, la Sierra Rica, la Sierra Pobre, y yo creo que eh, pues que el, el plan debe ser para, para equilibrar eso y claro, nos encontramos con eh, proyectos del Plan PIR 2016-2019, prácticamente, por lo menos en Galapar, que no se han, eh, no se han ejecutado, unos 85.000 euros ejecutados de 5 millones y medio, se trasladan al Plan PIR 2022-2026 y, y, y entonces, claro, eh, con una eh, con un presupuesto más o menos igual, 5 millones y medio, pero claro, lo que se ha presupuesto de antes se pierde no se acumula para no se acumula. el siguiente. Entonces, nosotros creemos que ahí la Comunidad de Madrid yo creo que se tiene que poner las pilas porque es una, es una fuente de financiación que necesitamos los municipios, que con arcas municipales hay ciertos proyectos que no podemos acometer. Y entonces por eso le pedimos a, a, la, a la Comunidad de Madrid que sea ágil. Parece ser que este plan PIR, nos dijeron desde Administración Local, que va a ser más ágil, más rápido, porque se va a licitar por parte de los ayuntamientos. Pegado, claro, te dicen en la comunidad, en, en la consejería, que no tienen eh, técnicos para revisar los proyectos. Eso es realidad. Es que es verdad, yo me estoy acordando, eh, Alberto, que es verdad que después de que viniste tú, la semana siguiente estuvo con nosotros el consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, eh, Carlos Izquierdo, y eh, le remitimos pues tu, tu preocupación y esto es lo que él eh, nos comentó. No sé si tenemos por ahí... Eh... Pues la relación pues, es fantástica. Yo creo que con todos, con todos los alcaldes, independientemente del signo político, tiene que ser así, porque lo importante aquí son las instituciones, son los vecinos. Nosotros lo entendemos así y los alcaldes lo entienden así. Y cuanto mejor colaboremos, cuanto mejor nos llevemos, cuanto mejor participemos de forma conjunta, pues mejor va a ser las cosas para los vecinos, para los ciudadanos y tanto con la Federación Madrileña de Municipios, con los que mantenemos pues un diálogo constante, lo hacemos también con los alcaldes. Yo todos los días visito algún municipio, todos los días recibo algún alcalde en, en mi despacho y todos los alcaldes tienen mi teléfono perfectamente abierto para lo que necesite. Bueno, no sé qué, qué opináis eh, también por aquí, eh, Víctor. Yo por mi parte no me puedo quejar, pero claro, a mí se me quemó el pueblo. A mí yo sufrí el peor incendio de la Comunidad de Madrid el año pasado, en el, en el 15 de agosto de 2021 se declaró zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, ha supuesto un daño tremendo para el municipio de Badres que para mí tiene una de las centrales más bonitas de la Comunidad de Madrid. Estáis todos invitados a visitarla. Eso que se ha perjudicado, pero bueno, no obstante nosotros, nuestro PIR sí que se ha, sí, sí ha incrementado. Lo que decía Alberto sí es cierto, porque eh, no se ha ido no se ha hecho sumatorio lo que te concedieron en el 2015-2019, no se ha hecho sumatorio con lo que te han concedido ahora. A nosotros... Queda, un poco bueno, justo eso, ¿no? bueno, sí veo, yo también, a ver, yo hablando con el viceconsejero, que es con el que más trato, sí entiendo que se ha, de, ha habido una, un detrimento en las aportaciones del PIB de los grandes municipios en favor de otros pequeños que tienen que, como hablábamos antes, prosperar. Creo que no es el caso de Galapagar, son casos a lo mejor de municipios mucho más grandes donde han recibido menos PIB y se están quejando más. En nuestro caso, ya digo que se ha incrementado en un millón de euros, vamos a recibir dos millones y medio de euros. Sí es cierto que el sistema de. Nosotros no vamos a licitar nosotros, va a licitar la Comunidad de Madrid porque existen las dos fórmulas. Uh -huh. eh, también es cierto que no tenemos técnicos, uh -huh. pero también es cierto lo que dice Alberto: es que en la Comunidad de Madrid, yo ahora mismo llevo para que me hagan un plan director sobre una subvención que estoy esperando para eh, cascos históricos y me dijeron que iba a estar en un mes el plan director y llevo cuatro esperando. O sea, y... no hay técnicos, es que no hay técnicos uh -huh. en la Comunidad de Madrid, hay un problema de falta de personal, claro. pero en toda la Comunidad de Madrid. En todos los ámbitos de la Comunidad de Madrid hay falta También de personal. También la administración local. Yo hablo de la administración autonómica. En la administración autonómica hay falta de personal. Muchos servicios están cubriendo con servicios extraordinarios, como pasa en bomberos. Sí, y sí, en otros, sí. en, en el tema sanitario, no está muriendo lo que hay. O sea, hay falta de personal. Yo creo que el empleado público en la Comunidad de Madrid está... Es una especie en peligro de extinción. Ya, ya, ya. Y por cierto, lo de la zona catastrófica, ¿habéis ya solicitado esa, esa, bueno, duda, ahí esa subvención? ahí también habría que darle un poquito de, del tirón de orejas al gobierno, gobierno de España. Gobierno España este sí, 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 Porque al fin y al cabo, nosotros esa zona catastrófica, lo único que hemos podido ahora mismo de momento optar es a que nos subvencionen el 50% de la rehabilitación del campo de fútbol, que nos cuesta 60.000 euros. Es decir, vamos a pagar el 30.000 el, el 30 euros de 60.000 euros de unos perjuicios que hemos tenido que valoramos en 3 millones de euros. O sea que lo que vamos a decir de momento del Gobierno de España a través de la Dirección del Gobierno, bueno, perdona, a través de la Dirección General de Política Territorial, son, son 30.000 euros. Entonces, mmm, no sé, ya sé que las cosas de Palacio van despacio. Yo, en mi condición de funcionario, lo sé. Pero es que esto, mmm, no sé, no sé. Creo que los municipios que sufren este tipo de circunstancias, como también le pasó a. Bueno, con Filomena a Martín, también pasó. Eh, con Filomena igual. Sí, yo… Bueno, te, no te, te no en, si en Filomena se engordaron sí, también mucho los gastos, ¿eh? Sí, no sé si en Navalagamella también Bueno, Yo, la verdad, que por, el plan por el de inversión, como bien ha dicho antes el alcalde de Galapagar, es cierto que la, la pasada legislatura, bueno, esta última. No, no lo ha pasado, sin este último ha sido este. más difícil. Claro, a ver, una en la Comunidad de Madrid una unas cortada, complicada. Los alcaldes lo hemos ofrecido, lo hemos padecido muchísimo. Eh, la Comunidad de Madrid lo ha tenido que padecer, como todos sabemos, con inversiones que no estaban encima de la mesa, como se si y todo el tema sanitario. Y eso que ha pasado, que se ha, se ha visto que en el PIB pues, efectivamente se ha rentabilizado. ¿no? Si a eso también le sumas la, la falta de empleados que ha habido, pues... Pues bueno, yo en mi caso particular, en no, Aulamella, estuve bastante contento porque el PIR eh, lo estamos ejecutando casi en su totalidad. Hemos perdido algo, pero poco, comprensible. Y, y, y en el, en el último PIB que nos han dado, el último, el que termina dentro de tres años, eh, estoy muy contento porque se ha incrementado bastante el, el plan. ¿no? He pasado de dos millones y pico a tres millones y medio, más luego otros dos millones más de un plan supramunicipal. Pues tenemos un ambicioso plan de turismo, turismo histórico para toda la comarca y entonces ha gustado la Comunidad de Madrid la propuesta y sí, nos sí, han dado no, se, sí. esa sí, coordinación ¿no? para hacer un plan de... Pero también hay que ser honestos, creo yo. Y, y primero, Carlos eh, Izquierdo, del cual tengo amistad y quiero que es uno de los mejores consejeros de la Comunidad de Madrid, sobre todo los más cercanos. Le llamas por teléfono y te cogen el teléfono se te lo coge, pero no a mí, yo lo, lo, lo ha que tengo que Lo ha dicho pues, antes, sí, sí, que lo lo... sé porque alcalde, yo me llevo muy bien con muchos alcaldes que no son de mi partido y, lo, y todos lo reconocen. Llamamos a Carlos y nos atiende, vamos a la primera. No solo que ha recibido a los alcaldes en sus despachos, sino que está visitando a pie de calle, de pueblo a pueblo. Y yo sé que está haciendo una gran labor en la, la estructuración de la administración local, de, en temas de técnicos, de arquitectos, que faltaban y ahora ya está poco a poco incrementando la plantilla, pero también hay que reconocer y hay que ser eh, justos que la presidenta Ayuso ha hecho el mayor plan de inversión de la Comunidad de Madrid, con mil millones de euros que ha puesto encima de la mesa para todos los pueblos de, de, de la Comunidad de Madrid. Mil millones es un plan muy ambicioso y es una apuesta de ella decisiva de una cantidad muy, creo que bastante, que, se puede decir, que nunca ha habido un PIB con tanto dinero, y más teniendo en cuenta... Y que no se me enfada aquí mi alcalde de la derecha Pero que <laughs> es verdad claro. que el gobierno central Está castigando a la Comunidad de Madrid y Ojalá no dieran los mismos dinero que están los catalanes A los vascos Entonces yo creo que tiene doble valor no Cuando el gobierno central nos quita dinero a la Pero Madrid. hablas de los fondos europeos Porque aquí ya se mezcla no, 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 yo cosa. hablo del tema es de la inversión directa de la Comunidad Madrid. Que, perdona, antes de Madrid Se ha castigado bastante que creo, Es que el PIB del 2015-2019 no se lo gastó Claro, claro, es que bueno, eh, eh, claro, eh, pero eh, por pero sabéis sabéis sabéis. Que se a que si eso, la... fue a otro sitio Al... es que no vamos, bueno, a, es que vamos a dejar hablar a Alfredo que todavía sí, no ha intervenido sí. en la cuestión de, del pir, porque eh, allí Alfredo en tu municipio el Partido Socialista precisamente te, te, acu te ha acusado de, de no de perder dinero de ese pir. ¿no? Eh, bueno, ya no sé qué me acusan, no me acusan, porque eh, al final yo vengo aquí a hacer cosas y lo que tienes que estar es muy centrado en lo que tienes que hacer y a dónde tienes que ir y todos esos ruidos, a nosotros lo que están buscando, bueno, están haciendo yo creo un doctorado, a ver si somos de izquierda, de derecha o de dónde somos, ¿no? Pero bueno, eso que sigan adelante con ello. Eh, yo soy de mi pueblo, entonces al final en el PID, yo creo que el PID en general es una entelequia, es decir, sin entrar en quién lo maneja, es una entelequia como una figura de financiación, y yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? es decir, lo, lo tiene. Pero dentro de eso, nosotros no nos podemos quejar, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Izquierdo, tanto eh, a nivel eh, Ayuntamiento de Torrelodones como a nivel cuando hemos ido y hemos pedido una reunión a través de la red de municipios por el cambio que estamos en ella, eh, siempre se nos ha recibido, se nos ha respondido y he visto un trato, y luego a través del vice consejeros, José Antonio Sánchez, también el trato es súper próximo y no nos podemos quejar de nada. ¿no? En nuestro caso teníamos tres, una era una actuación de, de urbanización de los robes en fase 1 eh, que se nos concedió y se nos ha abonado. Luego teníamos unos vehículos eléctricos que acabamos de, de. porque se quedó licitación desierta, luego tal, y los tenemos ahora mismo y los tenemos en vamos, ya, ya los hemos recibido. ¿Vehículos y, de, de policía? Eléctricos, policía. El policía, uno de servicios generales, Ajá. otros de diferentes servicios del ayuntamiento. Ajá. Y luego se nos ha quedado desierto, que eso es culpa de los momentos, los suministros y tal, un nuevo centro de protección animal que lo vamos a volver a licitar. Y ahora en el PIR que hemos presentado 2022-2026, en lo que es el PIR, PIR municipal, Hemos presentado tres actuaciones de urbanizaciones para que gocen todas de las mismas condiciones y demás. Uh -huh. Y queda Monte Arroyo de Trofas, que está en Peñascales, y los robles que están en la organización, la segunda fase de la primera que hemos hablado. Nos han respondido ya satisfactoriamente a dos de ellas, que más o menos cada acción es un millón y medio de euros, tenemos tres millones. En nuestro caso, sí es verdad que lo hemos licitado nosotros todo. Y es cierto también que cuando yo creo que el Centro de Protección Animal, cuando alguien sabe que, que eso va con un sistema de PID, pues, uy, a ver cuánto nos van a tardar en pagar esto, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Pero nosotros, como eh, en principio somos un ayuntamiento eh, saneado y podemos hacerlo, pues hemos podido afrontar todo esto. Y luego nos queda la acción del PIB supermunicipal, famosa, de la estación de cercanía, gente sí. que tengo que agradecer a Alberto, a los alcaldes de Hoyo, Colmejo, y a pagar su, su disposición, igual que al viceconsejero, que sé que desde el principio está apoyando este proyecto y está dando la cara por este proyecto, y se lo tengo que agradecer. Y en Inclusiva digo que ya nos han convocado porque ya tenemos los deberes, que tener los acuerdos de pleno para que sea su municipal ya tiene hoyo. Alberto lo van a pasar el día 26 y te, un geotécnico que nos habían pedido. Entonces nos, el director general de inversiones Alejo nos ha pedido que nos reunamos con él. Nos ha pedido no que estamos encantados de tener una reunión con él el día 2 de junio. Pues ahora, ahora ahondamos más en, en esa cuestión de la movilidad. Eh, pero antes eh, quería preguntar a, a Alberto, bueno, más que preguntar, quería que respondiera a estas declaraciones que también nos hizo el consejero izquierdo en este programa cuando le planteamos las quejas de algunos alcaldes. Sí, sí, todas las obras que están pendientes del anterior están ahora mismo en marcha. De hecho, tenemos 53 millones de euros en marcha. Del anterior. Del anterior en distintos proyectos. Proyectos que son eh, los que nos han pedido, los que nos han solicitado los alcaldes, que son los que mejor conocen su municipio y donde además hemos conseguido dar un impulso en estos últimos meses absolutamente enorme. Eh, yo creo que vamos a acabar en los próximos meses muchas de las obras y yo lo que sí que quiero pedir a los alcaldes que nos vayan pidiendo obras que necesiten sus municipios de cara al PIR del 2022, porque queremos ponerlas en marcha cuanto antes. No sé si habéis solicitado desde que pagar ya alguna, algún proyecto. Sí, ¿no? sí hemos solicitado el, eh, el proyecto, digamos, estrella para, eh, para el, el próximo PIR. Es un, un centro de, para coger los servicios sociales de, del municipio, que albergue también el punto municipal de violencia de género y un, un centro de día municipal, que creo que lo, que lo necesitamos. Y la primera fase, pues, eh, lo hemos dado de alta en, en este plan PIR. Eh, estará en torno a unos tres millones y medio de euros, eh, y creo que es un, creo pues, eh, un edificio que hacía eh, falta en el, en el municipio. Ya los sitios sociales eh, han crecido tanto eh, debido a la población que ya pues, el, el sitio no reúne las, las condiciones necesarias. Hemos dado de alta también las, las luminarias del campo de fútbol, eh, el ensanchamiento de, del puente de la Navata, que también es necesario la renovación de la red de abastecimiento de, la, de agua de la urbanización los ranchos. Eh, y luego hemos apoyado, como decía Alfredo, el, el PIT Supramunicipal de, de Torlodones, del, de la estación de, de Torlodones. También tenemos un PIT Supramunicipal con Villanueva del Pardillo para el acceso a la urbanización las cuestas. Pero sí que es verdad que el, eh, la predisposición sí que es buena. Tengo que reconocer, tanto del consejero como del viceconsejero nos reciben, nos escuchan. Claro, es que va tan lento, va tan lenta yeah. el, el proceso de, de los informes técnicos, de las licitaciones, que claro, con el PIB 2017, 2019, eh, 2019 que se hayan ejecutado prácticamente 86.000 euros de 5 millones y medio, me parece que es poco presentable. Incluso estando en, en la legislatura anterior un gobierno municipal del Partido Popular. Nos parece que eso. Eh, por lo menos en Galapagar eh, nos aporta bien la Comunidad de Madrid en el, en el plan PIR y, y nosotros creemos que es un que es un elemento que, que debería ser apartidista, debería ser de financiación de los de los ayuntamientos, independientemente quién gobierna los ayuntamientos y quién gobierna la Comunidad de Madrid. Es decir, lo han planteado aquí algunos alcaldes, que fuera una asignación directa. Sí cómo lo veis, que fuera sin tantos proyectos y sí, tal, si fuera... el espíritu, es que, del, espíritu antigua, del gasto el, por es, es muy complicado porque diputación. tú tienes que gestionar los municipios que no podemos licitar porque no tenemos por técnico, tenemos un problema sí, claro. y luego los que pueden licitar, estamos hablando de municipios grandes de la Comunidad de Madrid, que ya no es que no estén realizando proyectos PIR, es que incluso se les van subvenciones para atraer trabajadores de la duración. o sea, es que hay muchos problemas muchas veces burocráticos internos de los propios ayuntamientos y eso tenemos que reconocerlo. La clase política ponemos toda nuestra carne al asador y luego tenemos muchas veces problemas con trabajadores trabajadores que no tenemos, con trabajadores que están de baja larga duración y que dependemos de ellos. Un municipio pequeño, a mí se me va el secretario interventor o el ADL y estoy muerto. Entonces, claro, de hecho una de las cosas que está, y me he quedado sin pir. Una de las cosas que está, pero es que me he quedado sin pir. Es que se me pasan los plazos, sin pir, sí, sí, sin subvenciones. Una de las cosas que se está planteando también desde el eh, eh, de viceconsejero. Eh, José Antonio Sánchez está planteando hacer una especie de, de pequeños centros donde nos aporten técnicos, donde nos aporten funcionarios cualificados, no solamente para temas de disciplina urbanística, sino para asesoramiento en proyectos como puede ser proyectos de esta índole. Estamos un poco escasos, o sea, nos faltan personal cualificado, falta la comunidad autónoma, faltan los municipios, y es que todos adolecemos de lo mismo. Todos adolecemos de lo mismo. Y claro, el empleado público al final pues tiene mucho más peso. Y lo hizo un empleado público, ¿eh? con 27 años de servicio. O sea, sí. tenemos mucho más peso los empleados públicos muchas veces que las propiedades. Y eso es un tema que debería solventarse de alguna manera. Y la Comunidad de Madrid ahora mismo no tiene capacidad para licitar para los 179 municipios. No tiene capacidad. Sí, en, Por eso en, se va a volver a ralentizar otra vez. Alfredo y luego Andrés, sí, sí. ahí habéis dicho antes lo de. Pero es que a veces se duplican los recursos, ¿no? Porque cuando se concede un PIB. Eh, pasa por la intervención de, eh, eh, local y por la intervención autonómica, es decir, aparte de que realiza muchísimo el proceso. Eh, y luego, bueno, hay otra cosa que cada, cada paciente tiene su diagnóstico, cada diagnóstico su tratamiento, ¿no? Entonces, no todos los pueblos somos iguales. Claro, a nosotros claro, eso que has dicho, pues nos venía fenomenal, es decir, porque es verdad que lo estamos ya haciendo así, es decir, nosotros estamos acometiendo a pulmón, es decir, es muy difícil presentar. Eh, propuestas de PIB, si sabes que no vas a tener pulmón como para aguantar el periodo de financiación hasta que vas a cobrar cada una de esas actuaciones por eso decía que es un poco una entelequia entonces creo que sí que sería revisar ese modelo, yo soy absolutamente partidario de ello y adaptarlo a los diferentes municipios y, y adaptarlo a los diferentes municipios que hay Sí, yo estoy con el que efectivamente los centros pequeños como son los de menos detenidos de no tenemos técnico, no tenemos medios para afrontar el pie. Y cuando queramos hacerlo, se va a pasar el plazo y está es mucho mejor trasladado a Madrid y que en Madrid lo gestionen. Pero no es solo el pie, yo lo que me llama la atención con todos los años que llevo en política es que no entiendo por qué se, todo el tema burocrático es tan lento. No quiero hablar si tenemos que hacer un... Yo ahora mismo en la a media, que me he visto totalmente desbordado. ...que viene a la gente a vivir por la pandemia, porque que es más barato, por lo que queramos, sí, porque sí, se vive sí, muy sí, bien. A la bien. gente le gusta la naturaleza, hace claro. deporte, sí. senderismo. A medio de Madrid tenemos los servicios, tan buena naturaleza y patrimonio? hospitales, sí. y yo ahora me estoy planteando a recuperar polígonos que, de viviendas que se si quedaron del plan del año 76 para hacer viviendas. Y cuando quiera empezar, ya se han ido otros vecinos a vivir a otro, a otro claro, planeta. El plan, el plan General de ordenación Urbana? ¿verdad? Claro, porque es cuando latísimo, empiezas el urbanismo, ¿no? el que lo Venga, tenga, muévete, ponte que lo para tenga. Allá. el que lo pueda tener, plan Dos de años mínimo para poner el primer ladrillo, sí, sí. dos años. Sí, sí, sí. Y bueno, pero ¿por qué, ¿por qué es esto? Pero no hablo de la Comunidad de Madrid, es que es en toda España. Sí, sí, sí. ¿Por qué en España la burocracia es tan lenta? ¿Por qué no se dan los pasos? Si, si está todo inventado ya, ¿por pues qué no podemos copiar? A los americanos, a los franceses, que el tema burocrático es todo mucho más rápido. Sí. Un municipio que quiere hacer un plan general de ordenación de la vivienda se plantea estar con la ley y en seis meses lo saca adelante. Vale. Y creo que estáis es todos conmigo. Sí, sí, pero tiene, una, tiene, un aplicación, dos eh, años, ¿tiene una explicación. Sí. La aplicación es muy sencilla. Es que Realmente. los procedimientos administrativos son así, nosotros sí, estamos sí, sujetos al derecho. Yo, yo, bueno, si hay algún otro jurista aquí, yo como jurista, que es lo que he derecho, el problema que tiene el derecho administrativo, las cosas de Palacio van despacio, pues con el derecho administrativo mucho más. Todos los procedimientos que tiene, todo lo que está sujeto a legislación, a nivel interno, una... Tú venías antes, hablábamos de que viene del sector privado, en el sector privado es quiero esto, eh, pido un presupuesto, me interesa, si no, la, la Junta pues, de Accionistas lo aprueba y ya está. Aquí no. Aquí yo, no. Yo creo que eso poner, no. Poner, esto es muy largo, esto es muy largo, lleva mucho tiempo y muchas veces, pri los primeros cuatro años, sembramos y a veces en barbecho, y es a los cuatro siguientes cuando ya vemos el, el fruto. En la administración y, es así. que poner un partido grande. Hay que cambiar muchas leyes. Y la ley mucha ley, ley, con la nueva ley de contratos del que, Estado que, ya no le digo más. Ah? sufren solo los ciudadanos. Esto, la nueva ha, ley de contratos del Estado no, 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 hay que hacer un máster. Esto sí, se si comentó en una reunión que tuvimos precisamente a finales de 2020 en Galapagar, con motivo de los fondos estructurales, donde los alcaldes además dijimos que esa capacidad de ejecución, o una de dos, o se agilizaban los procedimientos administrativos y además los recursos porque los ayuntamientos bueno todo 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 organismo tiene una capacidad de ejecución determinada si nosotros estamos haciendo un esfuerzo titánico a la hora de porque tenemos liberación de reglas fiscales ejecutar la liberación de reglas fiscales ida por los PID ida por los fondos estructurales y ahora, con qué recursos y luego existe un procedimiento administrativo que se, o, sea, o se o agiliza o como vengo diciendo que digo, por muchos hombres y mujeres que se pongan a tener niños antes de nueve meses no lo vamos a tener pues el procedimiento administrativo también te está limitando un poco todo esto sí, es un es un procedimiento sí muy garantista y hay pues eh, nosotros somos un, un ayuntamiento mediano y bueno pues eh, también adolecemos de eh, en ciertos departamentos pues nos falta algunos técnicos estamos claro. eh, eh, haciendo un esfuerzo aprobando dos presupuestos eh, en esta legislatura con la RPT y el anexo de personal y bueno pues hemos incorporado a, eh, a bastantes, bastante, eh, bastantes trabajadores y trabajadoras pero sí que es verdad pues que a veces falta eh, pues, algún técnico pero bajo los habilitados nacionales que algunos los tenemos en acumulación de funciones mm -hmm que eso ya para los ayuntamientos y un ayuntamiento ya de la envergadura de Galapagar, pues eh, es complicado y por eso también necesitamos la ayuda de la Comunidad de Madrid que ejerza ese papel de la antigua Diputación Provincial. Eso es. Eh, eso, me, comentaban, eso, eso es. Eh, eh, me comentaban compañeros y compañeras de Castilla-La Mancha, en la Diputación Provincial de Toledo, pues hay un montón de ayuda les asesora les ayudan y a nosotros eh, en esa parte de la Comunidad de Madrid bueno, a la que deja bastante que desear. No no sé dice si consejero ¿Has de consultado con otras comunidades uniprovinciales, como lo hacen? Por ejemplo, en Murcia o en La Rioja. Pues no, pero pero sería una buena, eh, Una buena pregunta de, de intentar ahora con el viceconsejero, ...con José Región de pues, Murcia, de Navarra, La Rioja... ...a ver cómo lo plantean Asturias... Sí, ...pero ellos se lo están planteando... ¿eh? ...a nosotros sí. cuando en una reunión de la Mancomunidad... ...que tuvimos y visitó el edificio de Asuntos Sociales... ...estaba Murazazal, Hoyo, Alpedrete y Torrelones... ...y comentó la necesidad sobre todo... ...para asistidos a los municipios más pequeños... ...yo no me puedo quejar, la verdad... No, y, pero, ...pero sí que es cierto que luego a la hora... ...de que, quedar sin interventores, sin secretarios... Sin, ...es que es súper complicado, tiene que ser súper complicado... ...poder llevar la acción de gobierno... Yo yo lo entiendo perfectamente y se planteó esa figura. ¿eh? Nosotros también sí. nos lo ha planteado, ¿eh? lo sé, ha planteado José Antonio. Me lo planteó también: que es cierto que tienen un estudio para intentar hacer esa especie como de diputación de ayuda es. a los ayuntamientos más necesitados, de tener un soporte mucho mayor que tenemos actualmente. Bueno, y ya nos si encima somos 100% CEPA, como en mi caso. <laughs> no, ¿Sos de no, son 75% del parque regional. Son 75? Parque regional. Pues todavía peor, yo creo sí, el parque el mío, pero lo mío aquí es lo más. Bueno, bueno, Vamos. Eh, aquí todos. Eh, Digo, me refiero en dificultades. Eh, queríamos continuar y hablar de movilidad. Eh, ya nos lo había adelantado el alcalde de Torrelodones. Eh, el Pleno ha aprobado pues una, una disposición ¿no? para... Construir eh, una demandada, yo creo que hace una década, ¿no? El parking no. de la estación. De la, la demanda versa de más de 30 años. Lo que más pasa de Más años. de 30 años. Hay y en nuestro años. equipo de gobierno sí que lo que se hizo, nuestros antecesores, es adquirir unos terrenos por valor de 2 millones, uno por permuta y otro por adquisición, para poder construir ese parking. Se nos instó a, en, la, en la anterior legislatura a llevar a término a partir de un PIR municipal. ...cumplimos con todos los elementos, luego entramos el nuevo equipo de gobierno... ...que sustituimos y nos dijeron que teníamos que ir a una supra municipal. Podría tener lógica, pero es verdad que se nos cambió el paso, es cierto... ...cambió infraestructuras, las competencias con la administración local... ...y se nos puso nuevos deberes, que es hacer un plan supramunicipal cambiarlo... ...los hemos ido haciendo, eh, los tenemos hecho de ahí esa reunión que tenemos... ...y bueno, es supra municipal porque, como bien sabe Alberto, eh, más del 60%, 70%... ...es utilizado por municipios como Galapagar y Colmenadejo. Está esa estación, de esa, esa el, parking, el parking, el parking de la estación. Sí. ¿Y qué, qué queréis conseguir? Entiendo que. Pues eh, claro, nosotros entendemos facilitar. que una vez que hemos cumplido todos los deberes, ya los cumplimos en su momento, lo hemos vuelto a cumplir ahora. Eh, y que el día 2 se haga esa consignación. Se ha levantado mucho revuelo porque si el gerente de infraestructuras había dicho tal, pero es que nosotros no estamos tratando con infraestructuras, estamos hablando con la administración local y en todo momento hemos tenido la atención y el compromiso que siga adelante. Entonces, ese es quien tiene la sí, competencia. por cargo hablo David Pérez, ¿no? Sí, trabajo, pero. Yo, yo, sí, yo creo que no hace ningún favor a lo que es este procedimiento, sinceramente, y, y discúlpenme la molestia, pero está ayudando porque realmente está haciendo mucho ruido y está y está quitando. Adif no es competencial, por mucho que quiera meterlo, es competencial en las vías y lo que es la estación, lo que es el parking, además, eh, ya me lo dijo Luis Miguel el otro día, el 2 de mayo, que sería el primer parking construido y recepcionado a través de la red Aparcate de, de la Comunidad de Madrid, que además lo llevan como un compromiso programático. Es que David no puede decir eso cuando tiene el compromiso y más cuando luego dijo en el 2000... 20 las últimas elecciones. Que, que si Adi este no daba las competencias, que ahí está la comunidad para las soluciones, pues que se den. Pero de todas formas, es que no está ahora mismo en su. Ellos, una vez construido, pues tendrán que decidir si lo recepcionan o no. Pero quien lo va a llevar a cabo esa actuación es a través de la administración local. Galapagar, al igual que yo y Colmenarejo, apoyan esta iniciativa. ¿no? Sí, hemos, eh, hemos apoyado a, al ayuntamiento de, de Torlones. Creemos que es una buena infraestructura para Torlones, para Galapagar, para la comarca está prácticamente pues, a menos de 500 metros sí. del término municipal de Galapagar y hay muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio que van allí a, a coger el tren, aparcan por la zona y, y entonces creemos que es una, una buena idea, lo vamos a llevar el, la propuesta al, al proceso pleno ordinario del el jueves 26 de mayo, que yo eh, espero que se apruebe porque la mayoría de partidos políticos apoyan este, este plan, eh, este plan PIB supramunicipal y y el caso es pues que se empiece a construir cuanto antes, que se hagan todos los informes técnicos, que se visen por parte de la Comunidad de Madrid y que se empiece a, uh -huh. a licitar, pues como nuestro el otro PIN supramunicipal, Yo oh, vuelvo con oh, mi oh, libro, oh, oh, oh. el que tenemos en al del Pardillo, <laughs> de, claro. de acceso a las cuestas que nos han cambiado varias veces el proyecto. Es una vía pecuaria y bueno no se puede echar asfalto, hay que echar eh, zahorra otro tipo de, de elemento para la calzada. Y claro, nos, nos cambian según la finca, que vaya por eh, por arriba, por abajo. Una vía ciclopedona se puede, ahora no. Y claro, los vecinos de las cuestas tienen un problema cuando llueve, que se, se pone bastante mala carretera y quieren soluciones, da igual. Eh, los vecinos no se levantan leyendo un decreto de competencias. Esto le corresponde al ayuntamiento, a la comunidad, y a, al gobierno. Y, y van al más cercano. A claro, local, van al más cercano a pedir, y, no más. Y, y tanto al alcalde de, claro. en este caso de Galapar como el de Villanueva del Pardillo nos requieren para que le busquemos eh, una solución porque ya están esperando mucho tiempo, claro. Yo me acuerdo cuando estuviste aquí en la, en la entrevista que eh, nos comentaste que tu municipio adolecía de autobuses con mayor frecuencia a la capital. El, la frecuencia no es mala, yo creo que se puede mejorar, hay, eh, hay margen de mejor. La frecuencia, el, el servicio de autobús que también pasa por, sí. por Torrones Colonia, creo que es uno de los mejores de la Sierra, de la Comunidad de Madrid, pero sí que eh, necesitamos en algunas líneas, eh, por ejemplo la, la línea 632 sí. que pasa por Anabata y que termina en, en la Colonia España, sí. que recorre varias, varias submarinas del municipio, pues sí que necesitamos... Eh, ...necesitaríamos una mayor frecuencia... Sí. ...mayor servicio de, de autobuses nocturnos... ...para nuestros... Nocturnos ...sobre todo para los nuestros los jóvenes... jóvenes sí, sí. Sí. Que, lo, eh, ...que lo reclaman... ...el autobús 635 que pasa por la urbanización Parque Lagos... ...es la única gran urbanización... ...que no tiene los fines de semana autobús a Madrid... ...lo tiene de lunes a viernes pero... ...sábados y domingos mm. no... El, ...el 633 que va al Puerta de Hierro... ...también se puede mejorar... ...bueno hay, hay varias líneas... ...sí que la principal, eh, la 631 a Madrid... ...da un buen servicio... Y, da, y además es, es reconocido en el Consorcio de, de Transporte de Madrid y sí que queríamos por pues, ciertas mejoras de, de ciertas líneas que pasan por varios que compartimos, por ejemplo el 630 yo, sí. también que va de Valdemorillo, Colmearejo, Galapagar, Collado Villalba, eh, el 161 como he dicho en, que pasa por Torones, el, el 135 que también pasa por Torones, creo que hay que se puede mejorar, pero el, eh, yo el, el transporte en la zona... ...pues creo que es bastante, bastante notable, ahí sí que la verdad que... ¿Qué pasa por, por aquí? Luego vamos sí, a hablar de sí, sí. pasa por Batres... ...que está más alejado de la capital o por Navarra. Bueno, en Batres lo que pasa es que es un municipio que adolece... ...de unas normas subsidiarias obsoletas y que le cuesta crecer. Nosotros ahora mismo todo lo que hablabais antes del PIB, ...lo vamos a tener que invertir en, en, bueno, pues en la adecuación de, de los viales... ...porque entre Filomena, el incendio y todo aquello... ...pues básicamente es eso, pero creo, yo creo que lo que tiene Batres... Eh, Batres pertenece a una cuenca hidrográfica, que es la del Tajo, como otros muchos municipios sí. que están aquí. Y lo que le pasa a Batres es que Batres se ha convertido en el sumidero de una cloaca que se llama Guadarrama. Ahora, eso lo, lo y es vamos, un tema que lo vamos a mí. A tratar ahora, ahora lo vamos a tratar. Y por lo demás, lo que pasa en Batres es obviamente que ha habido durante muchos años ha habido mucha inestabilidad política, no se ha podido sí, gobernar claro. con un cierto con una cierta, eh, equilibrio. Y, y bueno, yo este es el último año que me queda y voy a intentar. Que los PIR se puedan gestionar. Luego, si sí es cierto que hay un problema que tiene Batres, que imagino que algunos municipios que están aquí lo han vivido o lo, está, o la, o lo estarán viviendo, y es que tenemos dos núcleos de población. Mm -hmm. O sea, nosotros tenemos unas urbanizaciones pasar, que eh. están a 23 kilómetros. Yo tengo dos pueblos. Pasos, Yo sí. gobierno dos pueblos. Gobierno Cotorondo y Montebatres, que son dos urbanizaciones que tienen más población que en el propio casco. En el casco tengo la población del casco más otros mil vecinos que son de garranque y que acceden a sus viviendas o viviendas estivales por, <laughs> por Batres, no por otro sitio. Además, tengo 75% parque regional, conjunto histórico-artístico del año 73, porque no olvidemos que está ahí el castillo de Garcilaso de la Vega, el castillo de Batres, que es un, es un castillo del siglo XV, y XVI, más todo lo que hay, porque hay presa. Ten, tengamos en cuenta que Batres era la antigua Batria, que era un asentamiento militar romano. La villa de Carranque, de Materno Cinegio, era la villa donde vivía el tío de, de, del emperador Teodosio, y toda esa zona es una zona de yacimientos. Si haces un agujero, bueno, no. bueno, no, si haces un agujero no, allí mejor. tienes que tener no, un no arqueólogo. No, no. Lo tienes que contar, hoy en día obligado. Ya, o sea, ya, 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 Es muy complicado ya, ya. que Bates ahora mismo sea un municipio que se desarrolle, salvo que todas las administraciones implicadas, hablase también de la administración autonómica, entre entre de lleno. Andrés, eh, vuestro municipio, cercanías no hay, ¿no? Bueno, esto es no, una lo que hemos de notar, como con tanta incremento de, de vecinos que hemos pasado de 2.600 a 3.100. ¿Esto es cuánto, pues, un, cuánto por ciento es? Para un veintitantos por ciento. Claro. Esos vecinos, además, son de, de vivienda fija. No decir, bueno, es que hoy no es fin de semana, no. Todos los chales que había que eran de fin de semana se han convertido ya, la mayoría, en vivienda de residencia. Entonces, los, como decía eh, Alberto, pues el tema del transporte está bien, pero hay que mejorarlo bastante. Claro. Sobre este todo a, la, a, a los hospitales, que no más demanda hay, ¿eh? que no tenemos tanta comunicación como tenéis vosotros para ir a los ¿Qué hospitales. hospitales Por de Hierro tenemos también el de Villalba y el de El Escorial. Y es decir, que el transporte hay que mejorarlo, se puede mejorar bastante. Luego del tema del PIB que hablabais antes, yo ya he hecho los deberes, ya hemos presentado casi todo. Bueno, de de hecho, los 3 millones he presentado un ambicioso. Que un 20% más que, que el anterior. Sí, sí, sí. sí, sí. Si contaba la supercomuncial, sí. También creo que es por el tema que yo creo que ajusta más ¿no? la necesidad de los municipios. Y como he dicho antes, los pequeños pueblos que somos CEPA, pues la Comunidad de Madrid hace un esfuerzo para darnos un poco más de, de oxígeno. ¿no? Entonces, bueno, yo he presentado. Esta legislatura se nota más tranquilidad porque ha sido completa. No, no he sufrido ninguna moción de censura. Yo he tenido, sí, dos, ¿sí? Mociones tenido no, dos mociones de censura. Sí, yo, yo he tenido dos más una que he hecho Pero... tres mociones de censura. Ah, y, te... y la ganaste. Sí. Claro es pues decir que en María, desde que llevo yo veintitantos años ha habido tres emoción de el también lo mío mejor no contarlo lo mío <laughs> es de jugada de guardia con Vox podemos y PP y, y pues aliados para que no gobierne yo entonces Imagínate. esta legislatura que de momento puedo decir que se está completando pues se nota la estabilidad y eso se nota en el beneficio del trabajo a los vecinos entonces como decía he presentado el PIR el nuevo PIR y el plan de inversión regional y he pedido una casa cultura nueva pues a pequeño Hemos comprado un edificio en el centro sí. del pueblo que hizo una generación de parcelas y con ese dinero compra un edificio sí. en el pueblo. Que va a estar ¿Y y en ¿Te habrá que no. hacer el baile en algún sitio, en la fiesta? Eso no lo, lo o he, o he conseguido, que lo hemos inaugurado en esta fiesta de mayo. Que educación, que ya aprovecho he para dar las gracias a la viceconsejera, a Nadia, que se comprometió en cerrarnos en el colegio, la pista al colegio, y no la ha hecho, una inversión de 400.000 euros. Y ya vamos a hacer la fiesta, la ah, hemos hecho... Pero el, y además habéis vuelto a los toros. Hemos vuelto a los toros también. Pues, ¿no? No, con un amigo de aquí sí, sí, que sí, me decía, sí, sí. "La encarles, Un saludo a Juan Carlos, Avera, a de que nos de allí que es todo Sí, sí, con Morillo. Sí, sí. Ha sido una apuesta modesta dentro de nuestras posibilidades, claro, claro. pero tengo que estar satisfecho porque ha sido muy exitosa. Ha habido ¿Te muchísima gente... De toros también, no, eh? por ti. No tiene que ser una morción. sí. Pero llevamos ya más de 10 años sin... Y son pueblos... Eh, que a la gente le gustan los toros sí, o sea, el, es pues en, ese, en esa parte sí que gustan mucho los toros y los alcaldes tenemos que gobernar para nuestro pueblo como decía claro que sí. el alcalde, eh, que nadie mejor que en un propio alcalde sabe lo que es sus vecinos y yo mis vecinos me pedían que querían toros recuperar la tradición y bueno pues lo hemos recuperado bueno, y la verdad es que y ha, sido va, ha sido exitoso y además que lo que lo, bueno lo que tienes cuando haces este tipo de, de actuaciones es cuando haces una inversión y ves que el pueblo está lleno de público que los bares están llenos para comer, para cenar. Pues, pues bueno claro, que también pues, eso, eso es lo que buscamos no que haya un equilibrio que pues, se mueva pues, pues, los vecinos, a los vecinos que haga gente de otros municipios a visitarnos eh, querías comentar algo también de esta cuestión de la movilidad o de lo que tú sí, quieras bueno, Alfredo eh, no yo, yo creo que es muy importante bueno primero total apoyo en el tema de eh, que se nos llena muchas veces la boca en la sostenibilidad en el medio ambiente y demás sí, sí, ahora, yo creo que es ahora fundamental recono, la recuperación pregunta. de esos de esos y en el tema de la movilidad para completar el tema sí es verdad si necesitamos mejor movilizar la Sierra Norte Este nosotros torredones como ven, somos por eso oh, no todavía más en ese parking, porque es que es supramunicipal, es comunidad de Madrid. Y, y luego estamos eh, desarrollando un, otro, otro por, por vía de carretera, que es el antiguo sector 11, que está en desarrollo, pero que estamos batallando con cinco administraciones y una propiedad privada para llevarlo a cabo y que, y que por fin se está desatascando, porque está la Confederación Hidrográfica del Tajo, que tenía que determinar medio ambiente, vías pecuarias. Adif eh, bueno Imagínate la gestión que hay que hacer y hablamos de los procedimientos administrativos de llevarlo a cabo. Entonces, eh, nosotros queremos responder porque nosotros tenemos 25.000 habitantes, pero damos servicio al doble. Es decir, el ratio que tenemos por zona única de educación es que el 50% es de Torrelones, pero el 50% son de Galapagá, de Hoyo, y entonces damos servicio. Y hacemos esa labor de ocupar geográficamente porque estamos partidos, no están a 22 kilómetros cada uno, pero si sí contamos con siete urbanizaciones en diferentes y lo que estamos haciendo es vertebrarlas todas. Y, y hacerlo así, es sí. fundamental el tema de la movilidad sí, pues sí, es, yo, yo sí. creo que el eh, el reto lo que decía Andrés es la mejora de la conexión con los con los hospitales pues nosotros también compartimos el hospital General de Villalba el hospital del Escorial el hospital Puerta de Hierro que ahí sí que es verdad a lo mejor la conexión sí. pues todavía falla la conexión entre municipios es una conexión radial con Madrid capital que está bien que no es mala sí. Pero entre municipios, pero entre municipios comarca, si nos queremos eh, si mover, pues eso es lo que claro. yo creo que es que radial y que sea comarcal y tal. Yo tengo cinco hijos y son sí. adolescentes y es la continua queja. Es eh, decir, los adolescentes sí. se quieren mover y está muy bien el carnet joven que se ha hecho, está muy bien toda esta parte, pero lo que es importante es que esa esa, esa interconexión que hay, que puedan coger y se puedan mover libremente a través de transporte público. Sí. Y eso es verdad que está coja la intermunicipal entre las viejas ah, sí. noroeste por lo menos. Sí sí, 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 también hay que mejorar, creo que... Que lo apunta bastante es el tema de los autobuses nocturnos, o sea, los que sí, llaman el búho. Sí, sí, búho sí. Nosotros no la millar nos hemos quedado sin un búho y decimos: no, Es que no hay radios, no, no hay ninguna, chavales, pero, es que no, no hay gente, no, no hay de usuarios. ¿no? Sí. No, no, el tema de, de Batres, ¿no? yo no puedo hablar del, del, del transporte público porque Batres está aislado. Batres se tarda en carretera al centro de Madrid 25 kilómetros, pero por transporte público puedes tardar 3 horas. O sea, es, es un tema muy complejo. Esto. Y estamos a 35 kilómetros de Madrid. O sea, sí, sí, sí. estamos muy cerquita. La gente es que va a tener tan lejos. Está muy cerca. Sí, pero, que, en fin, pero es un es problema por coches. eso mismo, por el tema de los ratios. Y luego porque hay mucha movilidad es? en coche. Mucha movilidad. Sí. Nada más que tenemos que ver cómo está la sí. carretera. O sea, hay mucha gente ya que se mueve en transporte privado. Claro, pero es que no le queda otra. No, y porque también, emoción, porque también no. la, la, sí, la capacidad sí. económica de la familia se ha aumento y hay gente que tiene 3, 4, 5, 6 coches en casa y hay, todos los niños tienen coche ya con 18 años y no le lleva no sé quién. Entonces es cierto que el transporte público, por lo menos en Batres, adolece de usuarios. Claro, y si bueno, no, no sabe, tiene usuarios, sí. ¿a mí qué me han hecho? A mí me han bajado claro. eh, 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 rutas. Sí. Me han bajado turnos. Vas el consumo de, transporte claro, de los, como no hay usuarios, claro. Claro. Otro, pero más, bueno, pero si se pone una oferta, seguramente se aumenten los usuarios. Claro, es que esto es el huevo en la gallina claro. Sí, sí, sí. es complicado, yo, yo el tema de la movilidad con transporte público yo buscaría, otra, la daría otra vuelta habría que incluso a lo mejor buscar sistemas de gratuidad porque si no es que no se va a traer, la gente cada vez tiene más capacidad, a ver, todo depende porque esta crisis ha hecho mucho palo, ha dado mucho pues si palo tenemos las, las gasolineras. no pero hay mucha gente, sí, por ejemplo <laughs> en, en Madrid, claro, claro, pero, pero están llenos de vehículos, o sea la gente que tiene muchos sí, vehículos sí, sí. sigue, se sigue utilizando pues claro. vehículos, no. entonces claro. yo buscaría una movilidad que fuese de alguna manera mucho más subvencionada y gratuita. Pero eso es un tema que debería de invertirse dinero por parte de la comunidad autónoma y un proyecto integral. Pues cambiamos de tema y, y seguimos contigo, Víctor, porque antes lo habías apuntado, querías, querías hablar de, del Guadarrama, que es eh, pues un río que también compartes con... Con los alcaldes, no, no. sé es si el tuyo o no no, no, no llega, pero los no, sí, si dos mega. sí, sí, sí con pero sobre todo en vuestra zona más del sur, sí que os quejáis de los vertidos, de la situación en la que se encuentra también de asentamientos, sí. ¿no? de, de mal olor, de, de vertidos. Batres no tiene asentamientos. Los asentamientos ilegales los tiene Móstoles, los tiene Villa, las, eh, las sabinas que están entre Móstoles y Arroyo Molinos también los tiene Villavicios Adón. Construcciones que se hicieron hace 40 años sin ningún tipo de proyecto que ya están asentadas ilegales. tanto en Navalcarnero, Ya no digo asentamientos de infraviviendas, que son lo que son las sabinas. Hablo de, incluso de la Camino de la Zarzuela, que está en Villavicios Adón, y el Carril Toledano, que está en Navalcarnero, que ahí hay muchísimas edificaciones, incluida una papelera al lado de la A5, que está en desuso, pero que eso no se ha demolido. El problema que hay es que es parque regional. Parque segunda regional. máxima protección en España. primera autonomía. Pero es que es Red Natura 2000, que es máxima protección europea, que tiene sanciones que están llegando constantemente a la Comunidad de Madrid. Entonces, es un tema. Y si alguien ve las fotos, si alguien ve cómo está el río, y eso, eso es poco lo que hay ahora en imágenes, ¿eh? si alguien ve cómo está aquello, es que cuando llega a Batres, que Batres es el último término del río Guadarrama en la Comunidad de Madrid. Mm. Si vemos los índices y los datos que marcadores de am amonio, de nitratos y de eh, fosfatos que tiene el río en batres, es brutal. Ahora mismo el río Guadarrama es el mayor contaminador del Tajo. Hay un problema de salubridad pública en toda la parte de las sabinas. Aquello, eh, esas aguas, podrían provocar incluso algún tipo de eh, de, de, de enfermedad que pudiese estar o sea hay una situación de grave crisis pero que se remonta de hace ya 25-30 años y no se ha solventado en la reunión interministerial que se convocó en con sí, batters sí, que no que tiene noticia castito, como, bueno ahí en el castillo era de verdad, sí la hicimos allí un poco también para, chulo, que viniesen, chulo, sí, para que viniesen sí que hacemos la, en Batres, aunque hagamos las cosas con pero humildad castillo, las hacer. hacemos las hacemos las hacemos bonitas no y bueno, pues ahí se, estuvieron las concejalas de, de Móstoles, no estuvo Nelia Pose, tampoco estuvo eh, Ana Millán, pero estuvieron sus concejales. Eh, la encomienda de organizar esta, esta reunión la recibí de Móstoles y de, y de Arroyo Molinos. Estoy esperando que ahora Arroyo Molinos, que tiene el turno, realice otra reunión interadministrativa. Yo espero que la haga ya, porque ya estaba prevista para finales de mayo. Sinceramente, no estuvo en la Comunidad de Madrid. Eso fue una de las cosas que más me molestó, habiendo hablado yo con el, con el viceconsejero, con, con Mariano, Mariano González. Sí, no estuvo en la Comunidad de Madrid y es un tema que tiene que abordar la Comunidad de Madrid en su conjunto: servicios sociales, urbanismo, medio ambiente, vivienda, edificación, porque es un tema muy complejo y la Comunidad de Madrid ni está ni se la espera. Yo, por lo menos, ni está ni se la espera. Porque hay mucha, muchísima gestión que se tenía que hacer de ese río, que tendría que estar la Comunidad de Madrid, independientemente de lo que haga o no haga Móstoles, o lo que haga o no haga Naval o lo que haga o no haga eh, Arroyo Molinos. La Comunidad de Madrid tenía que pilotar esto, no lo tiene por qué pilotar el alcalde de Batres. Pero si yo soy un pequeñín... Si apenas tengo recursos, lo que no es normal es que yo ahora esté incitando al Ayuntamiento de Arroyo Morinos, en su caso, instándoles para que hagan otra de la reunión, llamando a la Confederación. El otro día estuve en Radio Nacional con, con el comisario de la Confederación Geográfica del Tajo. Uh -huh. Pues lo mismo, aquí todo el mundo echa balones fuera. Pero pues es que la que depuradora tiene, de Móstoles. Tiene competencias. En, claro que tiene competencias. El caos, y el canal, y el canal caos, de Isabel Segunda. No, no, porque no, no, si no. vemos lo que está sucediendo ahora mismo, lo, cómo es, bueno, el problema empieza en las rozas. ¿eh? El problema bueno, de la contaminación. Mariano qué dices? Yo no puedo hablar? Hablar Cuando no cojo no, no, un tema, prefiero no opinar. Pues que no, es un no, tema que ya se inició en. Dos, no, que, se olvidado, se inició en 2020. En pues yo motivo, dije que viniese. Pero no, el 20 sí limpió la Comunidad de Madrid. ¿El qué? En 2020. Pues en, en 2020 limpiaron limpió, los ayuntamientos que se les hubieron que pagar. Pero tuvo que una, ¿Alguna parte de la Comunidad de Madrid? Alguna parte de la Comunidad de Madrid. Pero es que no ese es el problema. El problema claro, no es mantener, parchear. No, no, claro, el problema no es. Yo no quiero. Mira, yo soy mostoleño. Yo me he quedado en el barrio del Soto y yo me he bañado en ese río. Y tengo dos hijos. Y yo voy a seguir en política para que ese río se limpie. Yo me quiero bañar en ese río. Y los políticos también tendríamos que defender nuestro patrimonio natural, y nuestro patrimonio cultural. Porque el río Guadarrama auspicia a las ruinas árabes de, de Calataliza, en Villavicencio que son del siglo IX auspicia a la, a la villa de Materno Cinecio, que es del siglo I, que es una ruina romana, y al castillo de Batres. Y lo que se pueda encontrar, porque yo en mi catálogo de bienes de interés cultural, que no lo quiero decir mucho aquí, si me pongo a mirar todo lo que tengo, sí, casi sí, todo verdad. está en el río Guadarrama. Mucho. Se han hallado hasta bifaces. O sea, eso era una autopista en el Paleolítico eh, Superior. Y entonces, ahí tenemos un patrimonio cultural y tenemos un río que la gente incluso demuestra, cuando... pero hay un río ahí, pero eso no, es una... eso no es lo de la depuradora. Un río, el río Guadarrama uno de los principales afluentes del Tajo. Y en la Comunidad de Madrid, en la todopoderosa Comunidad de Madrid, lo tenemos hecho una sí, sí, cloaca. Que el y el sumidero es. de esa cloaca es Batres. <coughs> y yo me niego. Pero igual es para la Confederación del Tajo, ¿no? Que está ancho, no, no Aquí sé. cada uno se tira o sea, la pelota. Se ha tirado la pelota. Mostro dice que el convenio que tienen ellos no es igual que el que tiene Arroyo Molinos. La Confederación dice que es que estamos incumpliendo porque son vertidos municipales. Es un tema muy complejo. Por eso teníamos que haber estado todos allí. Y lo que yo creo es que esta solución la tiene que pilotar una entidad. ¿En la Federación de Municipios? Tampoco. La Federación de Municipios no, no pincha ni corta ahí. Esto es lo que tiene que, ¿Sabes dónde están los problemas ahí mismo? Los problemas están en fiscalía. ¿Sabes por qué se están moviendo ahora mismo algunos ayuntamientos? Porque esto va, va, va a ir por vía penal. Porque hay delitos medioambientales. Y ahí somos responsables los alcaldes. Mm. Somos responsables los alcaldes. Y cuando nos llegue el tirón de orejas por parte de los juzgados es cuando vamos a espabilar. Y por eso ahora están espabilando los letrados municipales. Porque saben que vienen duras. Vienen duras, ¿eh? vienen duras mm. por lo del río. Eso es red Natura 1000. Máxima protección. ¿Por qué? La gente no se da cuenta que si tuviésemos un parque fluvial como Dios manda, una zona de esparcimiento, que podría generar riqueza, que podría dejar, generar beneficio, que implementaría el valor de Parque Coimbra, de Villaviciosa de Don, de toda la zona de Navalcarnero del Sur. Eso nos daría muchísimo rigor. Nada, macho. Años y años y Alberto, todo Alberto, Alfredo, no sé qué os sí. hablar del Guadarrama, que también lo tenéis, pero sí. en la parte más yo, arriba. Yo arriba. creo que, eh, vol la volvemos parte a juego son competencias la que asumimos los ayuntamientos que tiene que, que lidiar la, eh, la Comunidad de Madrid o incluso la Concelación Hidrográfica del Tajo, el Ministerio de Medio Ambiente y demás. Y son eh, pues temas que nos echamos a las espaldas los ayuntamientos, sin financiación, sin recursos, y digamos, eso es un es un problema. Nosotros eh, no es eh, a lo mejor no tenemos el, eh, el problema tan grave como en Batres, pero bueno, hemos eh, estamos eh, apoyando un, un proyecto, el, el Galapagar Río, pues para, para mejorar los. por pues los entornos, las orillas del del, del río Guadarrama, sobre todo a su paso por la Navata, pero que también queremos que sea un plan integral y eh, entraremos en conversaciones con Collado Villalba, con Torlones, incluso con Las Rozas, que llegue por lo menos hasta el, hasta el final de nuestro tren Unipar, hasta la presa del Gasco, que compartimos con Torlones y con Las Rozas, que también es un, eh, es un bien de interés cultural que se acaba de, de aprobar por parte de la Comunidad de Madrid y, y queremos que el, el, el mejorar toda la zona esa del, del río Guadarrama pues creo que, por lo menos en, en nuestra parte, mejoraría el, el estado del río, aunque luego, si hay otro municipio más abajo que lo contaminan, pues seguirá eh, llegando a batre sucio, pero bueno, por lo menos en nuestro término municipal, en nuestra zona de actuación, pues que sea que sea un río digno, que se pueda bañar. Hay gente que se bañaba en la Navata hace sí, sí. hace no muchos años, que venía a Madrid y se bañaban en, en la Navata, como decía Víctor, eh, en el río y, y bueno, pues ese es el, es el reto y yo que también tiene que ser pues es supramunicipal, colaborando con Torlones, con Las Rozas, con Collado Villalba, con la Comunidad de Madrid, si pilota ese proyecto, mm. la Federación de Municipios de Madrid, pues también a lo mejor podría, podría participar. Bueno, mm. creo que es un entramado que tenemos que estar. Eh, varias administraciones pilotándoles sí y a mí me consta que hay un proyecto ¿no? de, de, de que está con fondos estructurales de Collado. Es, está no está capitando la confederación mi el concejal de medio ambiente sé que la semana pasada tiene una reunión sinceramente no he tenido tiempo material de reunirme con él lo voy a lo haré esta semana ya tuvimos pleno de nadie, hemos presentado unas ayudas de turismo sostenible en destino. Eh, ayer también <laughs> hemos hecho bueno, casi una semana densa, pero sé que la ha tenido con ellos y nos es muy interesante. Es decir, mi partido nace eh, de una defensa, de un monte de defensa, y lo llevamos en el ADN. Es decir, la defensa me parece que es básico. es, 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 nuestro, es, ¿no? ¿no? es patrimonio, Defender el patrimonio cultural, medioambiental y arquitectónico, yo creo que es ahí estamos todos, yo no me cabe ninguna duda. Pues sí. y, y estamos. Entonces, sí es verdad que tenemos que hacer mucha fuerza entre, entre municipios y hacer planes. También y apoyarnos en esos planes. Y bueno, yo creo que hay un proyecto además que está lidiando la Comunidad de Madrid, que es Saco que para mí yo soy un enamorado por mi anterior vida que trabajé muchísimo con el tema de las vías pecuarias, la, las cañadas reales y, y, y también, pero como si tienes acerca acercar la naturaleza a, a, los, a los municipios y acercar a través de estos proyectos, por supuesto, eh, los cauces, los ríos, es que tiene que ser prioritario en Torrelones, que comparto también con, con Alberto. El que se ha declarado bien en la presa del Gasco, eh, pasa el río de Guadarrama, Es decir, lo que no puedes tener aquello es. es decir, esto tiene que ser un, un, una apuesta común y, y apostar todos en esa línea, totalmente de acuerdo. No estamos en la situación que, que estáis batallando, efectivamente, porque nuestra zona es, viene de otra manera, no es. Yo no sé que es el río de todos. Da igual sí, donde pase, total. es que el río, el río, los ríos son de la sangre todos. de un país. Totalmente. Si nuestros ríos están contaminados, vamos a enfermar. Y, y son proyectos comunes, nosotros sí. ese proyecto lo hemos hecho, pero el turismo, es decir, la comunidad de Madrid tiene destinos turísticos, pero no tiene un elemento vertebrador. y yo creo que tiene un... Somos privilegiados, como bien has dicho antes, los uh. municipios estamos aquí, el entorno natural que tenemos, sí. parque regional del Mazanares, también Red Natura, parque, que es parque nacional también, la sierra de Guadarrama. Sí, sí. eh, tenemos los Montes del Pardo, que es también patrimonio, es decir, es que como... Bueno, vamos decir, Pero el Parque Regional del Suroeste y el Parque Regional del Guadarrama la, en la zona sur no tienen el mismo tratamiento que los parques en la zona norte. Y eso, mm. eso hay que dejarlo claro. Sí. ¿eh? O sea, hay que ver cómo está el Parque Regional de la cuenca media del río sí. Guadarrama o del curso medio sí. a partir de la 501 hacia abajo y cómo está hacia arriba. Problema, es cierto que está Móstoles y la depuradora sur, de Móstoles. Siempre la desertificación del sur es. Bueno, pero es que no solamente, es que Móstoles está depurando agua de Alcorcón, de Labrada y de Móstoles. 600.000 habitantes, todos los residuos fecales de 600.000 habitantes van a parar al río Guadarrama en dos depuradoras, la de la Regata sí. y la del Soto. Que encima lo que están invirtiendo ahora mismo está incumpliendo en la normativa. En, 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 en yo cual si quieres, te paso todos los datos químicos que, es, que ha publicado la Confederación. O sea, es que es un, es un atentado medio, medioambiental y lo estamos cometiendo nosotros. Y eso mm, es nuestro patrimonio natural. Yo sí, también nací sí, claro. a través de la defensa de un monte como agrupación independiente, pero es que es que el, el patrimonio natural y cultural es de todos, sí. da igual en donde esté. Mm, a mí me preocupan también los montes de Toledo y me preocupa también la Sierra de la Tramuntana en Mallorca. A mí me preocupa todo el patrimonio natural y el patrimonio cultural de mi país y por mm. supuesto el patrimonio cultural que tiene Batres. Hablando de patrimonio, quería terminar esta esta tertulia pues con el patrimonio que nos contaréis algo de vuestro patrimonio cultural. el Patrimonio natural lo habéis defendido muy bien en esta mesa, pero el patrimonio cultural un poco para invitar a los madrileños de cara a, a esta primavera tan calurosa que tenemos o al, o al verano para que los visiten, incluso eh, alcalde de Navalagamilla, eh, que se queden, ¿no? ya como decía, que cada sí, claro. vez se quedan más. Eh, la, la, batalla, ¿no? la batalla de la guerra civil. Que se bueno. recuerda allí, habías también apuntado antes que te, lo, te van a conceder una, en el PIR, precisamente una actuación importante de sí, observación. Sí. ¿no? Bueno, yo cuando llegué a Nablagamella, mi máxima era poner a Nablagamella en el mapa. Sí. Pues yo trabajaba en Madrid y me decía Nablagamella, eso no está en Avila, no está en Toledo, ¿no? <risa> 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 Está en Madrid. A ¿Y aquí tiene Nablagamella? Búnker. ¿A quién tiene Nablagamella? 200 búnker. Pero no puede ser ya de repente cuando Patrimonio Paloma Sobrini hace ya ocho años sí, no sé empezó con el plan regional de fortificaciones como valor y como patrimonio, mm. dije, esta es la mía. Yo es el que más tengo, la comunidad madre de, de Bunker, tengo que gastar más que el cinturón de hierro de Bilbao. Entonces eh, es cierto, y yo estoy sorprendido. Yo le llamo cariñosamente la gente friki que le gusta el tema, que yo me incluyo, ¿eh? de la gente de la guerra civil, de la historia, del turismo bélico, del turismo, sí, turismo histórico. Y desde que empecé ese plan, hace ya 4 o 5 años, estoy desbordado. Los fines de semana tengo el pueblo hasta arriba. El otro día, yo estoy en colaboración con el Ejército, el Instituto Militar, me trajeron un carro lindado, un T-26, de la Guerra Civil, y vienen montones de autobuses solo a ver el tanque. Digo, Entonces, hemos, hemos presentado en fiestas, el 9 de mayo, hemos abierto al público, el, que es el primer centro de interpretación del papel de la mujer en, la, en el conflicto bélico, la Guerra Civil Española que no hay ninguno en España que hable sobre el papel de la mujer de las dos, tanto de mando nacional como republicano. Es un centro museo, un museo de interpretación totalmente objetivo imparcial. Y bueno, sí. ha sido una apuesta para marcar un antes y un después, ¿no? De que en media, como he dicho antes, somos cepa y no nos dejan hacer industria, no nos dejan hacer nada que no sea más que patrimonio y cultural y turismo, de senderismo. También la... Tenemos la, también la tenéis, sí, tenemos y hay que hacer una apuesta por la gastronomía y es una de las cosas que yo invito siempre a los madrileños, a estos vecinos, que vas a, no, a la media con la familia el fin de semana y comen bastante bien por 15 euros por persona. ¿no? Entonces, bueno, un par de familia que además yo he visto que, desde que hemos terminado con el, con el COVID, todo el mundo quiere salir, nadie está en casa, pues vaya donde vayas. El otro día bajé a la Gran Vía, que hacía muchos meses que no iba un domingo y me, y me quedé sorprendido. Sí. Eso que antes iba todos los domingos a la Gran Vía. Pues <laughs> mi, mi anterior mujer tenía un, una tienda ahí al lado de Ópera. ¿no? ¿no? Y me dijo, ¿qué pasa aquí? Yo sé que dicen que la mitad de los turistas no, todavía no están llegando. ¿no? Que, es, que es cierto sí, que hoy no he visto que, vale, que sí, viene, claro. vienen, hay muchos turistas hoy aquí en, en la calle. ¿no? Me quedé sorprendido cómo estaba el domingo la Gran Vía. Pero es que vais a Namla sí, te no, quedas sorprendido no, de qué pasa aquí. También, la ¿no? cantidad de gente que viene a ver los búnkeres, el campamento de la Peña, que es un campamento que es. Bueno, este no, la mía empezó a batear con sí. y luego se queda sentado ahí los dos ejércitos, yo tengo construcciones de los dos ejércitos dos años y medio, que se, tuviesen, se estuvieron fortaleciendo, ¿no? haciendo lo que era toda la defensa. Entonces tengo de, de, de arquitectura militar de Mussolini, el campamento de la peña es un campamento único que queda en el mundo, que es de escudiosísimo, pues está en, en la alto de la montaña, que era el puesto de mando del ejército nacional y estas son posiciones de hormigón escalonadas. Con calefacción por gloria, las antiguas glorias romanas, que, on, que metían las leñas y la leña se calentaban. Eso quiere decir que era para tropa de oficiales. Es decir, a los ladrones no le metían calefacción. Entonces, es curiosísimo. Luego, el puesto de mando, ves todos los pueblos de las sierras, se, se divisa todo lo que fue el frente de, de la batalla de y es un sitio espectacular. La gente no gusta la naturaleza, vas andando sin ruido, te salen ciervos, te salen, te salen venados, te salen jabalíes. Si yo te llame yo no las seis de la tarde. <laughs> es un entorno pues privilegiado no y luego, a media hora de Madrid sí, sí. y es pues, no pues, le gusta pues. le gusta hacer senderismo le gusta ver cosas nuevas la gente le gusta el tema del conflicto bélico pues, pues hay mucha gente muchas aso asociaciones muchísimas personas que incluso vienen de las brigadas internacionales que vienen a ver dónde lucharon sus familiares que me ha pasado que yo he atendido a un brigadista que vino donde había luchado su padre y mueve muchísimas personas y me da cuenta que, bueno, que ya que tenía... Lo... No me voy a poner a hacer búnker, ¿no? Pero si tengo 200 claro. búnker, pues tengo para irme con el plan de patrimonio de la Comunidad de Madrid a enseñar el patrimonio que tenemos. Y de momento estoy bastante contento. Fantástico, fantástico. Bueno, de Batres ya nos has avanzado antes. Sí, sí. El, el conjunto histórico artístico de 1970? 1973 creo que se declaró 2003. conjunto histórico artístico y sobre todo está el castillo de Batres, que es un castillo donde vivió sobre todo la madre de Garcilaso de la Vega, está también ahí el, la fuente de Garcilaso, que no se accede bien porque está en una propiedad privada, el castillo es una propiedad privada, luego está una presa romana del siglo IV y todo lo que no se ha visto. Hay una cosa muy peculiar que tiene Batres, eh, para ser un municipio del sur-suroeste de la Comunidad de Madrid, eh, todavía tiene la fuente del Chorro, que es un manantial de agua sin tratar. Hoy prácticamente en todos los pueblos el caño de la fuente está, uh -huh. es agua tratada. Ya no encontramos agua sin tratar. Y el tratamiento que se utiliza en el agua es básicamente cloración. Sí, claro. Uh -huh. claro. el cloro no olvidemos que es un. es lejía. Es un, es un, es un producto. Sí, sí, sí. Yo, cuando hay chico. un escape de cloro se produce una, una activación del hay en la Comunidad de Madrid y se cierran todas las ventanas. Entonces, a mí, de poder disfrutar de agua mm, de un manantial. Natural, creo que pocos municipios lo tienen todavía. Y luego, sobre todo, Batres lo que sí que tiene es un patrimonio natural. El 75% es parque regional. Yo tengo los jabalís a 5 metros de mi casa. El otro día a mi perra le enganchó una, una hembra y le hizo 4-7 no, eh. que iba con los jabatos. O sea, Batres está lleno de vida animal. Lleno. De hecho, eh, cuando hablo del Guadarrama, yo hablo del Guadarrama y esto lo sabe perfectamente González Alcalde, que es el conservador del parque, y seguro que también lo sabe Luis del Olmo. El, el corredor biológico más importante de la comunidad de Madrid es el río Guadarrama une la Sierra de Madrid, la Sierra Guadarrama, el sistema central con los montes de Toledo. Sabéis, sois conocedores, los y serranos, que ahora mismo hay entre 8 y 10 clanes de lobos en la Sierra de Madrid. Sí. Bueno, pues los lobos han bajado los montes de Toledo, solo han podido pasar por un sitio. El río Guadarrama. Y en el, durante el confinamiento se vio un lince ibérico en Arroyo Molinos. Está fotografiado. Y además venía con un collar porque yo lo hablé con gente de. de ¿En serio? Sí. ¿Sí? Se me, eh, no justamente algo. al lado de los molinos sí, de no Arroyo, publicado, Arroyo publicado. Molinos. No sí, 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 había publicaciones. Sí. Y yo, he hecho, yo he visto la foto. ¿Un lince ibérico? Bueno, claro, ¿el qué? Tengo lobos, claro, lugar, claro ¿eh? que hay lobos y de hecho por ejemplo Lince, tiene las Bueno, pasa un lobo hasta por el Manzanares, que eso sí se fotografía A ver, el lobo es un animal espectacular, es un lobo salvaje, un lobo es un perro salvaje y un perro es un lobo doméstico. Y, claro, que... y yo por ejemplo que, es que una tengo animal, una casa en Asturias y soy, aunque soy mostoleño, pero mi abuelo era asturiano, el mundo natural que tiene Asturias es espectacular, el que... los que podemos disfrutarlo lo sabemos, pero es que en Madrid, como hablábamos antes, es que no es que en gamella es que te vas por cualquier sitio y es un esplendor y sobre todo ahora en primavera es que está preciosa nuestra comunidad sí, sí. te vas a Villamantilla, te vas al Escorial el otro día estuve yo pasando por Peguerinos estuve en, en Santa María de Alameda donde vayas, te vas a la Sierra Pobre sí. tenemos un, un, un entorno que, que tenemos la suerte de estar muy cerca de una gran ciudad como es Madrid, la capital de España y tiene un entorno medioambiental muy bonito Batres, Batres tiene mucho potencial pero el problema que tiene Batres es que le hace falta recursos y le hace falta sobre todo un plan general de ordenación urbana que desarrolle ese 50% de suelo que queda todavía pero ¿Vamos a, la, a Galapagar? Pues, ah, ¿Qué eh, de decir notos... tiene? También nos comentabas, alcalde, me estoy acordando de esos fastos por el quinto aniversario del Villazgo. Sí, por el, por el quinto centenario que lo vamos a celebrar el, el año que viene, en 2023, y ya estamos preparando los pues, diversos actos que tendrán que lugar el año que viene. Eh, este año también se cumple el, el centenario del, del premio Novela Jacinto Benavente, que es. Eh, el escritor vivió ahí durante la última etapa de, de su vida y bueno, es un... también estamos con el Plan General de Relación Urbana hablando verdad, de, de lo que decía Víctor estamos con el documento de avance a ver si lo podemos eh, aprobar el, en, pues, en las próximas semanas para iniciar también que es uno de los grandes, o el gran municipio que no tiene Plan General de, de Relación Urbana en la cuna de Madrid y bueno, es un, un municipio pues con con muchas posibilidades eh, tenemos un entorno... Natural pues, privilegiado, casi el 70% o el 70-72% está eh, protegido por, por la ley de bosques y también tenemos el, el parque regional de la cuenca de Manzanares y, del, y del, del Guadarrama. Tenemos la presa del Gasco, una presa que, que se dejó a medias de, de, de principios del, del siglo XVIII. Tenemos puentes romanos, puentes árabes, tenemos una calzada romana. Eh, una iglesia del siglo XVI, una ermita, la ermita del Cerrillo del, del siglo XV. Bueno, creo que es un, eh, eh, un municipio con, con muchas posibilidades, con un casco urbano y con urbanizaciones periféricas, que también pues, lo hacen complejo el, la gestión de los residuos, eh, etcétera, etcétera, pero que con, tanto por la calidad de la Rota Seres como por la autopista, pues eh, prácticamente en, en media hora te pones en, en Mocloa. Entonces creo que es una... Eh, es un, pues un, un privilegio vivir allí en nuestro municipio, con el centro natural, con, también con la sierra y el puerto de Nacerrada, también pues a otra media hora, 20 minutos. Y, y yo creo que todavía pues le queda mucho por, pues por hacer, eh, eh, no por crecer, porque creo que tampoco eh, nuestra previsión tampoco es crecer, bueno, eh, un cierto crecimiento leve, pero, pero que sea sostenible. Y, y luego pues, el, el entorno del río Guadarrama, que volvemos al río que es de todos y de todas, y, y creo que el río, la recuperación del río, pues también va a ser un, un objetivo de cara a los próximos años. Uh -huh. eh, cerramos contigo Alfredo, uh -huh. de Torrelodones bueno, esos paseos por ahora primaverales por el parque de Guadarrama, espectaculares, sí. ¿no? Eh, apostamos además por sendas, son mantenimiento y creación de sendas naturales bien hacia, hacia por las marías, hacia la presa del Gasco que compartimos con las Rozas y con galapagar tenemos otras sendas a través del, parque de, perdón, del embalse de Piñascales, que es el rollo de trofas, es decir, así hasta 14 sendas juntamos, y bueno, hablar en España de cultura, de la gastronomía, yo creo que es fundamental, es decir, nosotros creo que tenemos una oferta laboral antes con Andrés, alguno de ellos, no me quiero dejar ninguno del tintero, entonces nosotros en cuanto a oferta de restaurantes que son de referencia, ya no en Torre en la Comunidad de Madrid, pues ahí están, y luego la oferta de tapeo y tableo pero ya entrando en la parte cultural, contamos con cuatro bienes de interés cultural, la Torre de los Lodones, el Palacio del Cantor Pico, el, el, la Presa del Gasco y la Casa de Maestrulleras. Y luego existen, también tenemos algunos buques que otros, desde ahí, <laughs> como sabéis desde el Cantor se dirigió la batalla de Brunete, sí, hay, hay mucha historia también que contar. Y que es fundamental que también tenemos muchos proyectos también en colaboración con los municipios. con no, yo tenemos uno que se llama Suma Experiencias ¿no? y, que, y que realmente compartimos... Pues ofertas culturales, porque es que damos paso y además generamos ciclos completos. Con Alapagar también estamos hablando en ese sentido. Queremos eh, que se cierren esos círculos completos, llegar a, a conectar a través de la presa del gasco ambos municipios y a través de esas sendas naturales. Y luego en oferta cultural, bueno, estamos con la caja de cultura que, que, que nos está costando muchísimo. La, la oposición nos, nos da mucha caña porque es verdad que estamos tardando, pero también es verdad que es un proyecto ambicioso y estos proyectos ambiciosos pues te traen muchas veces problemas y más en la época que estamos viviendo de los suministros, de las filomenas, de la pandemia, de tal. Pues nos estamos retrasando, pero a finales estáis todos invitados. Es en la calle de, de Oiza. Y va a quedar espectacular, yo estoy convencido que una vez que se abra esa caja de cultura va a ser de referencia y quiere generar una oferta que ya la caja de cultura pues tiene también eh, festivales como el festival de jazz, el festival de flamenco o una oferta cultural que, que apostamos firmemente por ella, ¿no? y de hecho viene gente de muchos municipios ve las actuaciones que hay los viernes y los sábados y se queda allí a cenar y en Torrelodones pues eso lo ofertamos, pero lo que queremos generar también es en colaboración con el resto de los municipios y generar una oferta global eh, y que ya lo dijeron también en Galapagar en su momento que teníamos que generar esas, esas propuestas interterritoriales ¿no? entre los municipios y generar esas ofertas turísticas que sean muy atractivas. Claro, claro. Muchísimas gracias eh, Alfredo García Plata alcalde de Torrelodones por estar Aquí, Alberto Gómez Martín, alcalde de Galapagar, Víctor Manuel López, alcalde de Batres y Andrés Samperio, alcalde de Mella Muchas, Muchas gracias, gracias a, vosotros, pues a los gracias. cuatro por compartir vuestros atractivos, problemas y cuestiones eh, municipales, vuestros puntos de vista. Creo que se trasladaremos a los consejeros, el de Transportes, que estará por, por venir en este mes de junio, y a los responsables de la Comunidad de Madrid. Eh, no se vayan, porque después de este interesante debate entre, entre alcaldes, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de la vuelta al teatro, del teatro post-COVID, y para ello pues está con nosotros una actriz eh, de una compañía muy importante de Madrid. No se lo pierdan, en unos minutos seguimos aquí en Cambia Madrid. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos gratuitos. Estos cursos de la Comunidad de Madrid están dirigidos a personas desempleadas, a trabajadores ocupados que deseen mejorar su cualificación y su carrera profesional. Accede a una amplia oferta formativa con un alto contenido práctico en la que obtendrás un certificado de profesionalidad o un módulo de estos certificados. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo. Una formación en diferentes sectores que abarcan ámbitos estratégicos de la economía madrileña, industrial, comercio, transportes, logística, digitalización. Infórmate en el buscador de cursos de la Comunidad de Madrid, en tu oficina de empleo, llamando al 012 o escaneando ahora el código QR que aparece en pantalla. Con los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, mejora tu formación, mejora tu empleo. González, propietario de Casa Juan y la Sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Eh, son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo, porque tenemos eh, muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer. Y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena. Y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, le vuelvo a repetir, para atenderles. Gracias, muy amables. Cada lunes a las 21:00 horas aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana Decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos. En libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche, aquí en Canal 33. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú. Este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro circo cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú, las noches aquí en Canal 33. Os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto a fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa, Aparicio se come de bici. Soy Manuel Fernández Arias. Soy Manuel Fernández Arias. Sí, soy gerente de Muebles Torrijos. Soy Manuel Fernández Arias. Os esperamos a todos aquí en la calle Sierra Vieja 7177, en Villa de Vallecas. Aquí en Muebles Torrijos, para que podáis probar nuestro colchón señoritas Holder. Aquí os atenderemos de la mejor manera. Para que podáis probar nuestro colchón señoritas Holder. Bienvenidos al descanso. Bienvenidos al descanso, al descanso. Se recomienda comprar Señorita Holder porque llevan los mejores materiales que hay en el mercado, pensadas en el descanso, tanto de telas como de muelles, la mejor viscoelástica, para que ese colchón dé una gran calidad en cualquiera de sus modelos. Para que podáis probar nuestro nuestro colchón. Senita Holder. Bienvenidos al descanso. Bienvenidos al descanso, al descanso. Soy Manuel Fernández Arias, soy Manuel Fernández Arias, ¿eh? sí, sí. soy gente de Muebles Torrijos. Soy Manuel Fernández Arias, os esperamos a todos aquí en la calle Sierra Vieja 7177 en Villa de Vallecas, aquí en Muebles Torrijos, para que podáis probar nuestro, nuestro colchón. Señorita Holde, señorita sí. Holde. Pues aquí continuamos, son las 11. Menos un minuto de la noche. Eh, estamos en cambio Madrid. Ya se han ido nuestros alcaldes. Hemos quedado más tranquilos y ya con este pozo, pues creemos que es el momento de hablar de cultura, como nos gusta hacer en muchos momentos de esta tercera parte de, del programa. Hoy queremos hablar de teatro porque queremos animar a la gente a que vuelva a la escena y a la danza también. Eh, pues ahora tras tras el Covid y para ello pues vamos ya está sentada aquí con nosotros pues una actriz que no por joven como estaba hablando con ella tiene solo 26 años pero ya es eh, muy ducha en, en el arte del teatro y la danza ella se llama Andrea Fernández Martín de la compañía de teatro y danza Paloma Mejía Martín Hola estás? buenas noches. Buenas noches. Pues ¿Cómo muy estamos? bien. Cuéntanos un poco tu formación artística y cómo te diste cuenta tan joven, entiendo, de esta de esta gran pasión y qué palos eh, estás tocando. Pues mira, momentos. yo empecé a querer dedicarme al teatro en primero de la ESO. Muy pequeñita. Yo tenía una asignatura que se llamaba dramatización. ¿Eso son 12 años. Sí, aproximadamente eh, 11 12 11, esa, 11, esa etapa. Sí y yo tenía una asignatura que era dramatización y como que me empezó a gustar ¿Una sí estática? sí 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 en mi época no había <laughs> pues la tuve optativa y, y la verdad que me encantó subirme a un escenario estar allí actuando coger textos estudiármelos mirarme la vida de los autores analizarme las obras es que era como como una cosa eh, impresionante interesante y que me, me llamó de repente fue como como ¡guau! Y, y desde ahí desde ahí me encantó me encantó dedicarme a eso quería dedicarme a eso luché me formé el bachillerato de artes escénicas luchaste contra ti misma luchaste contra la no. parte familiar que normalmente no sé si en tu caso hay una parte que no, no apoya ese no, tipo de carrera. mi familia la apoya completamente toda mi familia yo dije mamá quiero ser artista ¿Cómo? ¿Ella? y eh, y sí. te lo concedieron y bueno, me lo concedieron así. aunque no te lo hubieran concedido hubiera seguido bueno, igual hubiera seguido claro por supuesto, pero yo creo que, que el apoyo estaba algo. yo sabía que el apoyo estaba y nada me hice el bachillerato de artes escénicas terminé y opté a, a a la RESAC, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático terminaste a la primera entre a la no primera todo el mundo tiene ese don no Esa pues entre a la primera sí y nada he terminado el año pasado mis cuatro años de carreras sí, sí. es una universidad de teatro y de las artes escénicas también sí eh, pública no pública. La RESAC es muy conocida porque es pública y claro no se puede es asequible no para sí. los bolsillos porque es. si no hay que pagar, ¿no? En no, y la formación es la zona, muy buena. Porque hay eh, profesores eh, con mucho currículum. ¿no? Eso es. Que siguen en activo, algunos no están en activo, pero otros están en activo y profesores de mucha calidad. De mucha calidad. Hoy en día, Andrea, bueno, lo, lo estamos viendo ahora con, con Chanel, ¿no? Con, sí. Que parece que en este mundo tenéis que hacer de todo. Es decir, tenéis que cantar, sí. tenéis que bailar. Tenéis que interpretar, no sé si, si es, es así en tu caso, supongo que sí, porque he visto tu currículum. Pero se tiene que exigir ya todo el mundo, o, o, o tendremos que, que a lo mejor parcelar más ¿no? No y es especializarse más a, en algunos casos. Claro, no es exigir, sino cuanto más currículum y más formación tengas, es verdad que eh, puedes desenvolverte mejor en muchos en, en cómo decirlo puedes aspirar en más muchos ámbitos muchos ámbitos, ámbitos, en muchos eso ámbitos. puedes aspirar más eso, eso, es. eso está claro pero vamos a todos niveles de la vida pero a lo mejor se pierde con tanto abanico de, de, de conocimiento, se pierde especialización en algún campo yo creo que no. no yo creo que no todo suma todo suma siempre todo suma es verdad que es una profesión en la que siempre nos estamos formando y, y, y debemos formarnos que es verdad que los conoci el conocimiento no ocupa lugar, y más en esta profesión, entonces eh, siempre, siempre es bueno. A una actriz tan de teatro como tú le encantará, supongo, y tiene que encantar la, la literatura, ¿no? porque si no te gustan las, los libros, las, la, las dramaturgias, eh, vamos incluso la poesía, vamos mal, ¿no? porque si no... no se muy pierde. mal, muy mal, a mí era una de las asignaturas que más me gustaba en el colegio, la literatura y los análisis de texto, es que me encantaba. Sí, sí, todo, sí, todo. la química quizá no tanto. No, no mucho, no mucho, no soy de matemáticas. ¿Cuántos años llevas en la Compañía de Teatro y Danza Paloma Mejía? Cuéntanos un poco cómo, cómo se creó. Pues yo llevo ocho años en la Compañía de Paloma. Yo empecé muy pequeñita, muy yo me formé con ella en la escuela y como cuatro años después entré a formar parte te, del elenco. Te fichó, te becó. Claro, sí. Esa. Eh, me fichó un poco, me, me, me metió en el elenco de actores y, y ya de ahí en, a, en adelante. <laughs> sí. eh, háblanos un poco de, de esta compañía porque eh, una de sus cualidades es que re, eh, revitalizáis grandes clásicos ¿no? Eso es. del teatro. Y un poco. Con la pandemia, yo te cuento, te cuento, con la pandemia lo que hicimos, bueno, lo que hizo mi directora fue... Nosotros teníamos varios clásicos en, en claro. formato una hora y media, en, en un formato largo. Entonces lo que hizo mi directora fue resumir esos clásicos a 40-50 minutos aproximadamente para que el público estuviera menos tiempo en la sala. Pero por un tema de COVID, para evitar los contagios. Eso es. Pero ahí visteis que, que no. Funcionó, no, funcionó completamente. Funcionó, Funcionó y reducir seguimos. Los grandes clásicos de 90 a 40 minutos. Eso es. Es decir, un formato no de microteatro, que no. es verdad que es un formato muy diferente. Nosotros lo llamamos además, microclásicos. Microclásicos. Es un formato diferente, supongo que además a un precio más reducido, entiendo sí. con varias funciones. Sí, ahora mismo tenemos y en Microclásicos. Es increíble. De, eh, tenemos sí. en microclásicos tenemos la Casa de Bernarda Alba, bueno, de Lorca tenemos la Casa de Bernarda Alba, Bien. bodas de sangre. Estamos viendo alguno en las pantallas, nos vas diciendo porque yo no. Pues mira, Yerma, <laughs> ahí lo estamos viendo, pero Eso Yerma es, es en, en formato eh, largo, Normal. en una hora, dura una, bueno, hora. una hora. Luego tampoco, tenemos tampoco, La venganza tampoco, de Don Mendo, una sí. hora y veinte, Los miserables de Víctor Hugo, en cincuenta minutos. Uf. Bodas de Sangre también es micro, micro de clásico. Eh, Picnic de Fernando Raval, que no es muy conocido aquí no. en, en España, pero hay que reivindicarle porque él es el maestro del teatro de lo absurdo. Eh, mucho ruido y pocas nueces, ahí vemos a Cupido. Eh, mucho ruido y pocas nueces que también es en formato micro, pero que también la teníamos en larga. Entonces hay algunas obras que las hemos llevado eh, a micro. ¿Cómo clásica. conseguís mantener la, la esencia de estas obras clásicas eh, con las interpretaciones modernas que le dais? Bueno, a ver, eh, la base. O no, viceversa, ¿cómo conseguís cambiar esas obras clásicas para que sean más atractivas y, y, co y contemporáneas? Mi directora, lo, mi directora no, no lo lleva a lo contemporáneo, o sea, respeta cada texto, cada palabra y cada frase que ha dicho. Pero no dejan ser versiones, al final. Son versiones, fin pero, pero respetadas y versionadas y adaptadas de una manera eh, con mucho cariño. Entonces todo lo que se hace es el clásico, o sea, está totalmente el clásico. Es verdad que cambia la estética, cambia. Pero para llegar a esos 40 minutos habrá que hacer algún cambio. Claro, ¿no? sí, claro. se versiona, se adapta, pero lo que es el clásico y, y en la esencia ah, del sí. clásico. No lo hemos dicho hasta ahora, ¿dónde estáis? En el Teatro Victoria. Teatro Victoria, en la calle, en la calle de Madrid. 17, y además sí. eh, con bastante éxito. Mm. ¿Las obras en cartel actualmente? Pues tenemos La Casa de Bernardo Alba en micro, uh -huh. Bodas de Sangre en microclásico también, La Venganza de Don Mendo en larga, Cirano de Bergerac, eh, tenemos también Yerma, eh, mucho ruido y pocas veces que dependiendo va y viene, y, y esas son las que tenemos. Y, y, los picnic, miserables, y los Miserables de Víctor Hugo. Y Picnic, es verdad que cada mes se va, va poniendo. Va ¿sí? cambiando. Eh, también contáis que me ha llamado la atención concursos de interpretación y teatro. No sé cómo surge esta iniciativa y cómo es la metodología. Con cursos. cursos. Cursos, cursos. Bueno, mi directora... Tú directora, claro. claro. Mi directora, directora tiene su escuela... Que tú no nos darás, pero... Mi directora tiene su escuela donde nos hemos formado varios de los actores que ya estamos en el elenco actualmente y sigue eh, mi directora con su escuela que tiene bastantes alumnos uh -huh. Ella da clase los sábados y pues eso. Eh, ese es el curso. Pero abajo. se puede apuntar cualquiera, para entendernos. Se apuntar una cosa está la, la RESAC, donde... Cualquiera... Has dicho que te conoció y otra cosa es que son cursos de libre acceso, ¿no? Claro que, que puede sí, sí, apuntar sí. cualquier espectador ahora mismo que, cualquier que quiera persona que empezar, quiera entrar, ¿no? De cualquier edad de puede, cualquier edad puede, puede empezar sí, sí, sí. A, a descubrir ¿no? la pasión de del teatro, ¿no? Porque hay mucho es. teatro también de aficionado que aquí no lo, no lo hablamos, no lo comentamos apenas, pero también existe mm. o existía antes de la pandemia mucho teatro de, de aficionado, ¿no? En residencias, también en, en escuelas mm. y demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese panorama actualmente? Está bien, o sea, todo el mundo tiene derecho a hacer teatro, todo el mundo puede hacer teatro, puede hacerlo, debe sí. hacer teatro, es da vida. El te hacer teatro da vida en cualquier escala, ¿no? Eso no es. puede ser profesional, no profesional, etcétera. Mm, no es competencia, no es, no es, no, no sé. Es pasárselo es, bien. Es, es, pasárselo, ser, es, gente, es jugar. La gente, de verdad, es se jugar. lo pasa bien. Por eso se apunta sí. al teatro aficional al teatro universitario también. Antes es... de la pandemia había mucho teatro universitario que ahora está volviendo. Es verdad que ahí disfrutan básicamente en, mu en pequeños municipios, como hemos tenido aquí en, en esta mesa anterior. Mm. Eh, siempre hacemos esta pregunta a artistas que, que llegan a, a esta mesa, pero vamos, sean eh, actores de cine, eh, sean poetas o la última vez a un monologuista que pasó, que pasó por aquí. Eh, los límites de la, de la libertad de expresión en el teatro, la libertad de, de creación, no sé cuáles son los tuyos, los límites para interpretar. Dejarte llevar es que en, el, en la actuación y en la interpretación tienes que dejarte llevar o sea vaciarte de ti y, y llenarte del personaje yo creo que es disfrutar jugar dejarse llevar y, y ser libre es que es, es ser libre subirte a un escenario volar y volar y fluir no has pensado alguna vez esto no lo haría no porque pero con, con todo se puede hacer todo se cuando puede se hacer. respete no eso es eso es es verdad que eh, mi directora eh, nos dice, y, y se debe hacer, no porque lo diga mi directora, sino porque es, es así, no puedes juzgar a tu personaje. Si tú ya estás juzgando a tu personaje, eh, ¿cómo vas a interpretarlo tal cual lo montó y tal cual lo escribió el autor? No estarías respetando al autor. El autor quiere que tú eh, te metas en su alma y seas esa persona ese personaje. Entonces, con que haya un poquito de, de pues eso, de juzgar al personaje, ¿sabes? Es dejarse llevar, ser libre con, con él. Mira, nos están pasando. De la mano. Un espectador nos está pasando en directo, que es lo que tiene la, la televisión en directo. Pues eh, una pregunta para hacerte, tenemos poco tiempo, pero quiero eh, dejar un poco la ventana abierta a esa participación. Y me pregunta. Que te la traslado. ¿Cómo es trabajar en una sala para poco más de 100 personas en la calle Pez? Eh, ¿Los clásicos nunca mueren? Nunca, jamás, jamás. No deben y no van a morir. ¿Se deben inculcar, eh, continúa, se deben inculcar más en las, en las escuelas? Sí, de hecho, gracias a, a estos microclásicos, eh, el público que hemos tenido. Eh, Ahora es, es familias con, con niños adolescentes, eh, chicos de 12-13 años, o sea que de hecho después de la pandemia han venido eh, jóvenes, adolescentes, parejas de, de jóvenes, o sea, ha venido mucho más público a obras sí. que antes venían personas de un rango de edad diferente. Y ahora se ha abierto eh, la edad, el rango de edad se ha abierto. Eso es lo que ves como post Covid, ¿no? Como consecuencia de, es. de la pandemia. Sí. Eh, pregunto a otro espectador, ¿hacen funciones matutinales? No, solo los fines de semana, sábado y domingos, sábado. y dependiendo del mes los viernes también. Y una reflexión dice que si se debería dar una segunda oportunidad al teatro en el caso de ver eh, una obra como hacemos con las películas de si nos gusta una obra volver como espectador para ver otro género sí sí de hecho hay muchos eh, muy, mucho público muchos espectadores que vienen al teatro que han repetido y han visto todas nuestras obras uh -huh. muy interesante Eso es lo que hay que hacer eh, la danza esa parte de la danza de la compañía Paloma Mejía Martí Cómo la incorporáis a vuestras obras. La incorporamos, mi directora la incorpora dentro de, las obras. dentro de las obras. Dentro de las obras, sobre todo la tenemos en mucho ruido y pocas nueces y en bodas de sangre y en la venganza de Don Mendo también y en Cirano de Bergerac. Tenemos pequeñas secuencias de piezas eh, bailadas eh, por dos de nuestros bailarines que tenemos en, en la compañía, que son Beatriz Mejía y Fredo Velda y, y nada y allí se introducen como como es, eh, la, las piezas que incorpora mi, mi directora es como para dar ese toque de deseo, de anhelo, de. Mmm, ¿cómo, es, ¿cómo explicarlo? Como quitarle ese punto de, de naturalidad y llevárselo a, a, a otro punto con la danza. No sé, no sé cómo decirlo. La danza es más sentimental. Sí, siempre. más para expresar más lo que personal. se está diciendo con el texto pero metiendo una pieza de danza muy interesante también eh, por último qué proyectos tenéis a medio a corto plazo tanto en la compañía como Andrea pues, como Andrea Fernández pues mmm, Andrea Fernández seguirá en la compañía Paloma Mejía. vale vale que esté tranquila Paloma que va a seguir ¿eh? yo sigo yo sigo y pues ahora vamos a estrenar Hamlet Ajá. vamos a estrenarla en julio y, y nada, eh, nos vamos, bueno, nosotros somos de, de irnos eh, de bolo, bueno, de, ah, a otras de, ciudades, a pequeños. otras ciudades a otros pueblos, sí, 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 venimos ahora de Santander y en julio nos vamos a Morón de Almazán, donde hemos ido, llevamos ocho años yendo allí. Es provincia de Soria. De Soria, sí. Y allí nos vamos con la Casa de Bernarda Alba y Hamlet, uh -huh. que allí la, la vamos a bueno, estudiar. El, el teatro tiene que moverse, ¿no? Sí. Como hacia la barraca, por... Eso es. por... ...otros puntos quizá más inaccesibles... ...que la gran capital de, mm. de un país... ...muchísimas gracias Andrea Fernández Martínez... ...de la compañía Martín... ...de la compañía de Teatro y Danza Paloma Mejía... ...ahí, mmm, en el centro de Madrid... ...en la calle Pez, Teatro Victoria... ...teatro Victoria... ...muchísimas gracias, con ella terminamos... ...el Cambia Madrid de esta noche... ...que ha estado repleto de mucho municipalismo... ...de innovación, de, de cultura, de medio ambiente... Y de la compañía de todos ustedes. Les combinamos a dentro de siete días que hablaremos pues, de, de más eh, pluralismo, de más municipalismo y con una nueva entrevista, en este caso a la nueva secretaria eh, general de UGT de Madrid. Hablaremos de empleo, de trabajadores y de seguridad laboral. En siete días, a la misma hora, a las nueve de la noche, en Canal 33.